Muy buenos días, amigos de Deporte Digital. Estamos en esta tercera jornada, cuarta sesión del Campeonato Selectivo de Atletismo de Pista y Campo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Un día soleado y bueno, pues hoy daremos cerrojazo final a estas transmisiones especiales aquí desde la Deportiva León 1 en la ciudad de León, Guanajuato, León capital americana del deporte. Con una importante cantidad de eventos, ya estamos a punto de iniciar precisamente con la sexta prueba del decatlón, los 110 metros con vallas. Estamos a punto de iniciar con las actividades de este encuentro selectivo. Los saludamos con muchísimo gusto, su servidor Luis Omar Morales, que vamos a estar de nueva cuenta pues trayéndole los pormenores de las acciones de este selectivo, por supuesto tanto las pruebas de pista, las de campo, que bueno, lo hemos platicado, ¿no? De repente se nos complica un poco tener más a la mano los resultados, pero siempre estamos aquí al pie del cañón tratando de dar la información más completa y obviamente a sabiendas de que pues aproximadamente hoy por la tarde, en la noche o mañana primera hora, los resultados oficiales estarán a la mano ahí por parte de la federación. Así que bueno, los saludamos con muchísimo gusto y hoy de nueva cuenta, bueno, pues el profesor Benjamín Vidaurri aquí con nosotros, saludándolos, listos para esta actividad. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Luis, buenos días y gracias por la invitación nuevamente para estar aquí con ustedes. Bueno, pues ahí estamos entonces, listos para arrancar las acciones. Edgar Mendoza. Servidor. Ahí está, ahora sí me acordé del apellido. Bienvenido, Edgar. ¿Qué dices, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, bien, pues aquí. Ahora sí que en el arranque del fin de este evento, sí, ¿no? Sí. Porque creo que atléticamente hablando, todavía habrá mucha actividad para los chicos que buscan la clasificación, que buscan el mejor rendimiento. ¿Con qué? Pues con el trabajo que ellos hacen, pero sobre todo con el objetivo de llegar lo suficientemente fuertes a su justa, ¿no? Que serán los Juegos Centroamericanos. Exactamente, el objetivo el que tienen todos estos atletas, que bueno, pues como ya lo hemos visto en el transcurso de estas transmisiones, pues varios de ellos ya lo han logrado de muy buena manera, cumpliendo pues con los requisitos, con el requerimiento de estar presentes en este selectivo, algunos de ellos ya con su marca, otros tantos, bueno, pues asegurando justamente su pase a los centroamericanos. Y por acá también tenemos al buen Mauricio. ¿Cómo estamos, Mauricio? Muy bien, Luis, gracias por darnos cabida en este pool de trabajo, con el gusto de saludarlos y que nos acompañen a través de nuestra señal digital. Deportiva Digital MX los invita, Deporte Digital, que nos sigan a través de esta señal, porque les llevaremos una jornada llena de emociones. Hay muchas pruebas de pista y campo de la que seguramente saldrán chispas. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, te iba a interrumpir, Mauricio, porque escuché la pistola, pensé que ya iban a salir. Pero lo que te iba a comentar, lo que les iba a comentar a todos ustedes, es que pues hoy la jornada va a estar un poquito más larga, son prácticamente 5 horas, aproximadamente a la 1 de la tarde, pasaditas vamos a estar terminando. De hecho, terminamos con los 1500 metros planos de la prueba de decatlón. Esta va a ser la prueba. Estos mismos chicos que hoy arrancan las actividades de este domingo son los encargados de cerrar actividades. Ellos mismos, que bueno, dándole un repaso de manera rápida, tenemos a los originarios de la Ciudad de México, Kevin Escoto, los hermanos Escoto, Kevin e Iván. Son hermanos, ¿verdad? Ya ando dando. Son hermanos, sí, sería muy, muy raro, ¿no? Es muy raro, sí hay casos de personas que tienen los mismos apellidos. Homónimos. Sí. Y también está Luis Madrazo, por supuesto, Luis Gabriel Madrazo, guanajuatense, leonés de nacimiento, de Baja California está Jafet Juárez, también el de la Ciudad de México, Julio Antonio Aguilar, y Esteban Ibáñez de El Salvador, que por ahí se llevó, si no me equivoco, un par de pruebas del decatlón en manera previa. Entonces va a estar muy, muy interesante ahí el duelo de estos chicos. Sí, mira, va a ser un programa muy fluido hasta aproximadamente las 10:30, 10:50. Y se va a tener que extender en razón de que los decatletas tienen que culminar con las pruebas, las 10 pruebas que les corresponden para este segundo día. Entonces, bueno, pero veremos bastantes emociones cuando ya vemos el arranque de los 110 metros con vallas, que es la sexta prueba del decatlón. Ahí viene encabezando el número 100. ¿Sí? Ahí está de la justo. República de El Salvador.
Sí, es Esteban Ibáñez. Esteban Ibáñez, sí. Esteban Ibáñez del Salvador, si no me equivoco, es Jafet Juárez en segundo lugar de Baja California y Luis Gabriel Madrazo. Luis Gabriel Madrazo. En tercer lugar de Guanajuato, de la ciudad de León, Guanajuato. Terminan de esta manera recorrido en estos 100 metros con vallas. En la prueba del decatlón, es la sexta prueba, así que pues los vamos apuntando de esa manera. Primer lugar Esteban Ibáñez con 15.07, sí. Okay. De Baja California con 15.30, el segundo lugar Madrazo con 16.53, y bueno, esperemos que le reditúen en unos puntos acumulables para su resultado final en esta prueba del decatlón. Exactamente, al final de cuentas sabemos que en el deca lo importante son el acumulado de puntos. Reitero que Esteban Ibáñez por ahí ya me parece que va a la delantera en esta prueba de decatlón. Hay que esperar los resultados oficiales y cómo se va la suma y cómo va la sumatoria de los puntos, pero la realidad es que ayer el salvadoreño también se llevó algunas pruebas en este decatlón, y bueno, pues veremos con el transcurso. Más tarde, por ahí de 8:40 de la mañana, se va a realizar el lanzamiento de disco de este mismo decatlón. Por ahí de las 9:50, el salto con garrocha. Va a haber algunos espacios por ahí, justamente a las 11:50 se realizará el lanzamiento de jabalina, y hasta la 1 de la tarde, ya ahí con un gran hueco entre las pruebas de pista, que prácticamente para esa hora ya habrán culminado los 1500 metros planos de la prueba del decatlón. Con eso estaremos llegando justamente al final de este encuentro selectivo. Así que bueno, pues veremos qué nos depara. Hay otras pruebas muy interesantes, por supuesto la que me parece la más inmediata y la más interesante, pues los 5000 metros planos, ¿no? Tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Selectiva. Así es, y mira, debemos comentarle al público que México ha sido protagonista durante toda la historia de Juegos Centroamericanos en ese tipo de pruebas. Hay muchos campeones, podemos recordar desde José Socorro Neri, Valentín Robles, algunos de esos atletas que de la década de los 60, 70, que fueron protagonistas en esas pruebas de 5000, 10000 metros. ¿Y saben qué? También no dejaría de lado el tema de los 200 metros planos femenil, en donde está Cecilia Tamayo y donde también está Jesús Tonatiu López en la prueba de los 800 metros. La final de los metros, 800 metros. Que ayer, en verdad, Tonatiu nomás salió a aflojar, estuvo muy relajado. Oh, va a ser muy interesante ver, ahí hay tres guanajuatenses al menos con posibilidades, sí, de estar buscando tal vez el segundo lugar. Ojalá y puedan pelear, y sería una sorpresa para México que hubiera más corredores de 800 de la calidad de Tonatiu López. Acompáñenos a través de esta señal digital, tendremos 20 finales al final del día. Bueno, la Federación Mexicana, si no es hoy, será mañana, como diría la canción. Nos dará a conocer la lista oficial de los atletas de pista y campo que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, profe. Sí, y es posible que esa lista, ya en razón de que culminen los tiempos de calificación, pudiera incrementarse en razón del ranking centroamericano y el número de plazas disponibles para cada una de las pruebas, ¿no? Es correcto, habrá que esperar a conocer la lista final y posteriormente cotejar o nutrirla con quienes clasificaron por la vía del ranking. Es correcto. Sí, y bueno, igual la gente podría informarse en la página de World Athletic, en la zona de estadísticas, buscando el área centroamericana, y bueno, ahí podrán ver algunas de las atletas en las posibilidades que tienen, y en razón de haber cumplido con los criterios establecidos por la Federación Mexicana de estar presentes en este encuentro selectivo. Algunos ha sido ya bastante claro su posibilidad de estar ahí al ganar y al estar en el ranking bien posicionados, y otros segundos lugares que tienen muchas posibilidades de acceder a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por lo pronto, bueno, pues vemos algunas de las acciones que se vivieron el día de ayer. Por ejemplo, tenemos el resultado de los 1500 metros planos varonil, en donde, bueno, pues bueno, ya habíamos pasamos hace ratito en los 1500
varonil, vimos en la rama femenil, donde Almadelia, ¿verdad?, se lleva el triunfo de manera autoritaria, no, exactamente. Y el segundo carrerón que hizo Sabrina, ¿no? Sí, exactamente, Sabrina Salcedo, que ahorita ayer platicaba con ella, y bueno, pues nos decía eso, que tal vez no se esperaba este resultado, ¿no? Digo, o sea, hay que recordar que, y lo platicamos con ella ayer cuando la entrevistamos, pues que sigue siendo un atleta juvenil, pero que, bueno, pues este roce que está teniendo con las atletas mayores, pues sin duda alguna le va a dar un realce importante. Ella, si no me equivoco, tiene 21 años, ¿verdad? 20 años. ¿Todavía 20? Todavía 20, pero ya pasa a la categoría sub-23, prácticamente entra a la categoría abierta, pero bueno, por las cuestiones en que se dieron los campeonatos mundiales, ella tuvo la oportunidad que pocos tienen de estar en dos campeonatos mundiales, porque fueron sucesivos, y estuvo en Nairobi, Kenia, y posteriormente en Cali, Colombia, ahí en el Estadio Pascual Guerrero, donde estuvo a pocos centésimas de pasar a la final. Cuatro, yo me quedé traumado ese día. Y hemos tenido la oportunidad de estar muy cerca del trabajo de Sabrina y del trabajo que realiza el profesor Juan Gabriel Gómez de Acámbaro, y estas últimas semanas ella ha estado entrenando con Laura Galván, ahí en la ciudad de Guanajuato, y buscando precisamente poder trabajar en altura y que le reditúen un beneficio cuando llega a pistas un poco de menor altura, ¿no? Entonces, muy interesante el trabajo y el crecimiento de esta Sabrina, que esperemos que a futuro sea una de las grandes protagonistas por parte del estado de Guanajuato en la disciplina de medio fondo, que siempre ha aportado atletas. Podemos recordar atletas hablando del medio fondo corto, desde Mauricio Hernández en 1988 tuvo presencia en los Juegos Olímpicos de Seúl, fue poseedor del récord durante muchos años, por ahí anduvo en el 1:46:54, si no me equivoco, por ahí ese récord duró pues más de 20 años, creo. Profe, qué buenos tiempos del atletismo mexicano. En ese tiempo yo hacía mis pininos en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entrevistando precisamente a Mauricio, a Barrios, a esa... ¿A quién? Camada. A esa camada, claro, de atletas mexicanos, ¿no? Mauricio Herrera. Había muchos atletas, muchos fondistas de muy buena calidad. Y especialmente mediofondista. Le antecedió a Mauricio Hernández Ignacio Melesio, que él es de Celaya, que en varias ocasiones logró ser campeón nacional también en la prueba de 800 y 1500. Entonces, pues Guanajuato ha tenido un historial en este tipo de pruebas. Ignacio Melesio también llegó a ir a universidades mundiales y representar a nuestro país en varias ocasiones. Profe, ayer hablábamos sobre el desarrollo y el crecimiento del estado de Guanajuato como una de las entidades que ha emprendido, no solamente en el atletismo, sino en varias disciplinas. Pero a lo que me refiero es que el haber sido sede de la Olimpiada Nacional les dio un plus, porque trajeron instalaciones nuevas, instalaciones muy funcionales, y que hoy se reforzaron con otras instalaciones como la fosa de clavados. En muchos casos llevaron instalaciones a gran parte del estado, y hoy están cosechando esto que Guanajuato hizo hace ya 10 años, profe. Sí, un poquito antes, tal vez unos 14, 15 años comenzó a crecer mucho la infraestructura deportiva en el estado. Y hay varias pistas sintéticas alrededor del estado de Guanajuato que han permitido pues el crecimiento de esta disciplina, ¿no? Y fomentar hay un incremento de equipos que están participando en la asociación, y cada uno está teniendo pues pequeños protagonistas que han ido creciendo y poco a poco siendo representativos en aquí para nuestro estado. Sí, ha sido una administración, yo debo reconocerlo, exitosa. Deporte combinado con el tema económico les ha dado esto, tener instalaciones de primer nivel, y en algún momento, no sé si recordará, que estaban apuntando hacia una universidad mundial.
Iba a ser la Universidad Nacional, aquí en el año de la pandemia. Iba a ser la Universidad Nacional para el 2020, ya estaba todo el proyecto. Y pues sí, lamentablemente la pandemia, ¿no? Impidió que se realizara esta situación. Hay que recordar que en ese momento también incluso se llegó a considerar, se presentó, mejor dicho, la candidatura para que León fuera sede de los Juegos Centroamericanos del 2026, que marcaban los 100 años, justamente, que van a marcar los 100 años de esta competencia regional. Sin embargo, bueno, pues cuestiones económicas y sobre todo también la falta de apoyo de parte del gobierno federal, bueno, pues fue lo que impidió que continuara esta candidatura para que León fuera sede de los Juegos Centroamericanos. A final de cuentas, si no me equivoco, fue a Santo Domingo, me parece, si no me equivoco. Sí, exactamente, República Dominicana. Entonces, pues sí, la realidad es que había una gran expectativa en ese entonces, en ese 2020. Sin embargo, bueno, pues sabemos que la pandemia golpeó a todos, pero pues a final de cuentas las repercusiones fueron de diferente forma, ¿no? En distintos ámbitos, y en el caso del ámbito deportivo, tanto en León como en el estado de Guanajuato, pues afectó de esa forma, ¿no? Le quitó la posibilidad de recibir una universidad nacional, que era la primera vez que no una universidad, sino un instituto del deporte tenía la oportunidad de albergar pues todas las pruebas de una universidad. Y bueno, pues también esta parte de la sede, la candidatura de la sede para Juegos Centroamericanos. Sí, yo me acuerdo que ya estaban pidiendo los apoyos para poder presentar una candidatura oficial de Universidad Mundial. ¿Qué sucede con este? Bueno, pues la pandemia terminó por dar al traste con lo que era la plataforma inicial, que era Universidad Nacional. Sí, pues fue un proyecto que desgraciadamente no se pudo concretar, pero bueno, León sigue siendo una ciudad que promueve mucho el deporte, que está atrayendo eventos significativos de natación, de atletismo, pero bueno. Hoy aquí tienen el selectivo, termina hoy el selectivo de clavados precisamente rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe, y esto habla de lo que ha logrado el estado, la credibilidad. Eso es fundamental. Hoy tienen las instalaciones, hoy tienen el personal, hoy tienen parte de este desarrollo del deporte, y qué bueno, bienvenido sea León como uno de los estados, con la ciudad de León como uno de los municipios que impulsan al deporte, y a Guanajuato como estado que propicia el apoyo para sus chavos. Exactamente, y bueno, regresando un poquito a la actividad, hace unos instantes comenzó la prueba de salto de altura en la rama femenil. Las competidoras, tenemos a Elisa Olazarán de Querétaro, a Rebeca Hernández de Aguascalientes, que llega, bueno, pues con la mejor marca de siembra a 1.55, Carla Carmona de Querétaro, Stephanie Martínez y Adriana Carrillo de Nayarit, y también María Fuentes de Querétaro. Ahí justamente tenemos en la imagen a las chicas que están justamente en esta prueba del salto con altura, y también pues estamos a instantes, ya están en la labor de calentamiento los participantes de los 5000 metros planos en la rama varonil, que mucha gente, bueno, pues ya estaba, tenía esa ansia, ¿no? Esa avidez que ya se realizara esta prueba, que al menos en esta primera parte de la sesión matutina de este domingo, pues obviamente es lo que más llama la atención. Hay, por supuesto, representantes interesantes, ¿no? El caso de Fernando Martínez, que ya lo veíamos ayer, del estado de Durango, y como Omar Castillo, que bueno, pues ayer tuvo una interesante prueba en los 1500, que al final de cuentas como que se apagó un poquito en los últimos metros. Y por parte de Guanajuato, como ya lo comentaba el profesor Benjamín, Gerardo Zárate, el caso de José Eduardo Rodríguez, también por supuesto el estado de Guanajuato, y Brian Llamas, sí, pues es un nutrido grupo, 20 atletas los que están registrados, y sin duda tendremos muchas emociones en esta prueba, que es una de las más atractivas, sobre todo por el interés que existe en nuestro estado por los fondistas, por el trabajo y las carreras de fondo. Y como bien lo mencionabas, uno de los protagonistas principales o que atraen o que le dan un toque especial a esta prueba es Fernando Martínez, que ayer ganó los 1500, y bueno, él también tiene en su historial el haber sido campeón panamericano en los Juegos de Lima 2019. Llega sembrado con un 13:45:40, la mejor marca de pues lo que representa, ¿no? Esta competencia,
Luego viene el coahuilense Adrián Loza, que llega sembrado con un 14-07-48. El zacatecano Diego García, un 14-08-55. Y la misma marca, Omar Castillo, ¿no? Entonces, yo creo que se antoja interesante. Habrá que estar observando el desempeño, pues, de cada uno de los muchachos. Sí, por ahí vimos que también Ulises Loza ayer fue uno de los atletas que estuvieron en las tres primeras posiciones de los 1500. Y segunda, sin duda alguna, la afinidad que existe entre las pruebas de 1500 y 5000 hace que estén presentes algunos de los atletas protagonistas. Sí, totalmente. Totalmente. Ya llegó lo fresco del día. Ya tengo, gracias. Sí, no, es que a esta hora de la mañana, para nuestros amigos que nos sintonizan, deberían ver, estamos en nuestros jugos con todo el sol de frente. Sí, sí, pero sí. Pero vamos, no podemos quejarnos. Sí, estamos aquí con el sol de frente, va subiendo de a poco, obviamente. Así que en unos instantes, ahí estamos, justamente usted nos puede ver. Tenemos aquí una carpa, pero bueno, pues, por supuesto, el sol al ratito va a subir, entonces la ubicación tiene que ser de esta manera. Y seguimos viendo entonces a las chicas de salto de altura. Ahí, que de hecho pues, Mauricio ahorita fue a ese, ¿sí?, a ese segmento a observar y ahorita nos traerá algún reporte. Ese es el detalle, ¿no? Que bueno, pues de momento aquí en la ubicación que tenemos no es posible tener la información así de primera mano, pero bueno, pues aquí el buen Mauricio se ha encargado de apoyarnos ahí, sobre todo con las pruebas de campo, para estar al pendiente y tener los resultados pues de primera mano, ¿no? Como ayer lo veíamos justamente con y lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, ¿no? Con el caso de Edgar Rivera. Que bueno, pues hizo una buena participación, haciendo lo que necesitaba, ¿no? ¿No? Exacto. Sin arriesgar, demás. Que quedó en segundo lugar, quedó sobre 2 metros 20 centímetros. Ahorita déjame buscar los resultados, aquí los traemos, de lo que fue, pues, prácticamente la jornada, la segunda jornada del día sábado. Y fíjate, decía Mauricio, con dato de la propia federación, el viernes se clasificaron 12. Ayer, hasta donde nos quedamos, ya había 17. Muy bien, pues esperemos que se siga incrementando la lista el día de hoy. Sí, sí, sí. Cuando ya estamos viendo que están muy próximos a la salida los atletas de 5000 metros, ya están concentrados por ahí en la línea y estamos a unos instantes de dar inicio a esta prueba. Se está buscando, se está disponiendo una salida escalonada en razón del número de participantes. Es un nutrido grupo, como lo habíamos mencionado, 20 atletas. Y veremos cuáles son las posibilidades de correr aquí a 1800 metros de altura el día de hoy, si se acercan lo más posible a los 14 minutos. En esta prueba, ¿qué tiempo se pide, profe? Para... Son sin marca, no tienen marca, los dos primeros lugares, okay. Y que puedan estar en el ranking. Es una de las pruebas donde viene más, justo ahí solo hay 10 plazas a repartir para, a diferencia en el 1500 o en el 10.000, ahí hay 12 plazas, okay. del área centroamericana, entonces bueno, aquí solamente 10. Lo que lo hace todavía más sacrificado, ¿no? Pues sí, hay que intentar los mejores tiempos. Para... Exacto. Por cierto, también ahorita ya están calentando los chicos del Decatlón. Viene la prueba de lanzamiento de disco. Ahorita están en los movimientos previos, así que pues vamos a estar al pendiente porque, reiteramos, también se está llevando a cabo en este momento el salto de altura femenil. Así que bueno, pues tres pruebas simultáneas aquí en la Deportiva León 1. Y bueno, pues vamos a tratar de darles los pormenores de cómo se van llevando a cabo estas pruebas. Ahí está lista la salida de los 5000 metros. Ahí está entonces la salida de los corredores en la prueba de los 5000 metros en la rama varonil. 20 competidores en busca de los primeros lugares. Los primeros dos, profe, tendrán esa posibilidad de pues buscar un lugar para representar a México justamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ahorita en este momento se pone a la cabeza, tenemos ahí en el dorsal 33, ahorita checamos bien, es Gonzalo Cruz de Baja California, California. De Baja California, el que se pone al frente, pero obviamente bueno, pues todavía es temprano en la competencia. Sí, aún es muy temprano para hablar de las posibilidades
de definir la prueba. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando cuando ya hay un cambio de posiciones por allá, en la zona de la salida de los 1500 metros planos. A las 8:55 aproximadamente vamos a tener los 5000 metros planos en la rama femenil, en donde también, bueno, vienen representantes interesantes. Viene Laura Galván, ahora sí, ayer pues decidió no participar en los 1500, ya tiene, recordando que el viernes pasado consiguió su pase a San Salvador en la prueba de los 10000 metros, así que ahora viene en los 5000. Y bueno, pues sin duda alguna. Será una carrera interesante. Sí, sí, sí. Está Anaí Álvarez, triatleta muy destacada, campeona panamericana junior. De igual forma, Almadelia Cortés. Van a ser una carrera muy interesante. No se la pierdan quienes nos están sintonizando por Deporte Digital. Así es, 8:55 de la mañana. Californiano en la punta. 1:42 entonces, al momento de pasar aquí en la... Los 600 metros. Ahorita vamos a acomodarnos un poquito aquí porque, pues insisto, no sé, la cuestión del sol por aquí nos tapa un poco, pero pues vamos, lleva un buen ritmo, me parece. Están pasando justamente en este momento los primeros dos minutos de la competencia, llevan un ritmo interesante. El grupo, pues si bien en su mayoría se mantiene compacto por ahí, es el propio Gonzalo, ¿verdad? El que se mantiene ahí a la punta. Un corredor y el que de Baja California, que ataca. Un promedio de 1.7 por vuelta, es un buen ritmo para estarlo trabajando aquí, veremos si pueden sostenerlo y lograr un tiempo cercano a los 14 minutos. Así que Gonzalo Cruz, bueno, pues marcando el ritmo en esta parte de la prueba, ya con cierta ventaja, serán unos 20 metros aproximadamente, un poquito menos, los que lleva de ventaja el buen Gonzalo Cruz, y bueno, lleva un ritmo interesante en este momento de la competencia. Atrás de él, 2:49 los primeros 1000 metros, aunque parece un ritmo arriesgado. Por ahí vemos a Francisco Daniel Martínez, muy reservado, es un atleta que con un cierre extraordinario. Entonces, bueno, creo que es muy temprano para poder ver quién pueda ser quien se perfile hacia el ganador de esta prueba de los 5000 metros. Sí, es temprano en la prueba, pero pues el ritmo que lleva el buen Gonzalo, sin duda alguna, es de llamar la atención. Vemos ahí justamente al grupo compacto por detrás de Gonzalo, en donde, bueno, pues el resto de los competidores no se ha animado porque pues temprano decidió atacar Gonzalo, ¿no? Muy sí, temprano en la parece prueba. Muy anticipado ese ataque, y bueno, seguramente que los otros conocen de las capacidades de Fernando Martínez, y como no lo ven adelante, tampoco deciden arriesgar. Que de alguna forma él sabe lo que trae. No sé, a lo mejor puede ser una estrategia de decir, empiezo a jalar y le metemos ritmo, ¿no? Aquí justamente está pasando frente a nosotros Gonzalo Cruz. Va a marcar 3:58 aproximadamente. Y ya vemos en el grupo de persecución a Fernando Daniel Martínez. Ahora sí, el ganador ayer de la prueba de los 1500 metros planos. Tomando el liderazgo del grupo de persecución. Pasan entonces esta siguiente curva. Gonzalo Cruz mantiene el ritmo. Ha extendido un poco la ventaja, pero me parece que sigue ahí y firme al momento. Y Fernando incluso voltea con el resto de los competidores, ¿no? No sé si tratando de darles alguna seña y una indicación, ¿no? De que pues es momento de arriesgar, porque Gonzalo Cruz, si se mantiene de esta forma, bueno, pues si su preparación le permite y mantener el ritmo, bueno, pues se va a llevar la prueba sin problema, ¿no? Pero entonces Fernando me parece que ya está viendo que en este momento es el momento oportuno justamente de tratar de atacar a Gonzalo. Sí, me parece que está tomando el control de las acciones, aun cuando lo veamos en el grupo de persecución. Creo ya que se redujo la diferencia, conoce, ¿no? Como tú lo has dicho, de sus habilidades, y al ser un corredor de 1500, pues veamos que ahora, mira, ahora ya se está acortando la distancia con relación al primer lugar, y bueno, quizá le puede costar ese jalón inicial a Cruz. No, yo creo que cuando ya lo vemos a 3 metros, mira, exacto. 3 metros de hacer contacto, y por ahí, justo en la salida de los 1500, hace contacto Fernando Martínez de Durango, quien encabeza ahora las acciones cuando en estos momentos están próximos a cumplir 2 kilómetros en 5:41.
Estamos hablando que son kilómetros como de 2.50 aproximadamente, un ritmo cercano a los 14.10, 14.8. Es un gran ritmo para una altura de los 1.800. Vemos a Gonzalo, ¿no?, que se ha adherido al grupo que venía, al grupo perseguidor. La cuestión mental, ¿qué tan complicado es esto? Porque bueno, fue un ataque muy temprano y a sabiendas de que tenías una cierta ventaja en este momento de la competencia, bueno, pues puede ser. Hay por ahí un roce. Pudo haber sido un ataque anticipado. Mira, ahora el grupo se vuelve a compactar y bueno, yo creo que esta es una carrera muy estratégica que vamos a estar viendo en ese tipo de movimientos, ¿no? Jalones, repliegues y a ver quién soporta más este tipo de trabajo. Y el riesgo también, ¿no?, de la cercanía de los propios competidores. Ahorita veía que por ahí no alcancé a identificar al corredor, pero pues que alcanzan a chocar un poco los pies, ¿no? Esto también es un riesgo importante, ¿no? Los codos también ahí. Sí, incluso. Ahora sí que se vale todo ahí. Al correr en un grupo de esa forma, los que vienen por el carril 2 o mientras más se abren, están perdiendo un poco de distancia, ¿no? Ahí vemos, profe, que lo que hablábamos aquí en cortito, bueno, pues ya empieza a pagar las consecuencias de ese ataque tan precipitado, tan innecesario. Y bueno, yo aprovecho este momento para informarles que ha iniciado la prueba de salto de altura de la categoría abierta en la femenil con 3 rondas iniciales a 1.45 metros, van en este momento a 1.55 y son 6 competidoras. 6 competidoras, entonces vamos a estar al pendiente más al ratito ya con resultados un poco más completos después de estas primeras 3 rondas. Ahí está en la punta el dorsal 182 Francisco González de Michoacán, pero reiteramos, es todavía un grupo compacto. Me parece que todavía por ahí un par de competidores son los que están un poco más rezagados, pero de ahí en más el resto, 18 atletas todavía se mantienen dentro del muy grupo. Muy cerca, sí, también Orlando Cuevas es otro de los atletas que van en la parte delantera protagonizando la prueba. Él fue uno de los atletas, si no me equivoco, creo que es el que tropezó ayer antes de la llegada de los 1500. Pero bueno, ahí vemos inteligentemente a Daniel Martínez, que se mantiene en la tercera posición. Cuando ya están próximos a llegar a los 3.000 metros. Faltarán 5 vueltas una vez que pasen aquí por la meta. Y creo que habrá nuevos movimientos después del pase a los 3.000 metros. Sí, se mantiene entonces el dorsal 182, Francisco González de Michoacán. Ahí al frente, viene muy de cerca este dorsal 345, Abraham Hernández, representante de la Universidad Nacional 847 los 3.000 metros planos. 847 y, insisto, detrás de, junto con Francisco González y Abraham Hernández, Fernando Martínez de Durango. Ahí son los 3 competidores que van por delante y que, bueno, pues se mantienen precisamente entre los competidores que mantienen el ritmo de la competencia. Sí, sí. De los 3 primeros kilómetros este ha sido el más lento. Pero creo que obedece justo a lo que comentábamos, tal vez una estrategia, cuando vemos nuevamente a Fernando Daniel Martínez tratar de presionar al grupo, dando pequeños tironcitos para desgastar y poder sacar provecho de esto. Pero bueno, creo que esa era la dinámica que se esperaba en este tipo de carreras. Ayer lo comentaba Sabrina, hay que tener sangre fría, estar pensando muy rápido los movimientos que están haciendo los compañeros. Y bueno, veamos que cuando van a restar en este momento que pasen por la meta, 4 vueltas. 4 vueltas. Y ahí vemos protagonizando nuevamente a Fernando Martínez de Durango. Es un grupo muy compacto todavía. Cuando ya vemos a este Gonzalo Cruz, que finalmente empieza a cobrar el precio de haber dado ese primer kilómetro muy rápido. Dentro de los rezagados que ya empiezan a quedarse metros atrás, vemos precisamente uno de los guanajuatenses, Gerardo Zarte, es de los que se mantienen ahí hasta ya un poco más rezagados, mientras, pues sí, Gonzalo Cruz prácticamente ya se ha despegado del grupo principal, ¿no? Sí, ya no tiene contacto. Sigue Fernando, entonces, Fernando Martínez al frente de esta prueba. El grupo principal
ya se ha ido desarticulando de a poco. Podemos decir que en este momento hay un aproximado de unos 12 atletas ya que se mantienen dentro del grupo. El resto comienzan a despegarse porque, bueno, pues obviamente el ritmo de la competencia y la exigencia ha aumentado y de a poco avanzan los metros y se va despegando. Fernando Esparza y... Y Abraham Hernández de la UNAM eran los tres atletas que iban al frente aún. Sí, Abraham Hernández con el 3.45, Fernando Martínez con el dorsal 86 son los que se mantienen ahí al frente entonces. Y es posible que ahí llegando a la zona de salida les faltarán 1,000 metros, lo cual habrá de obligar a un cambio de ritmo cuando pasan 11.41, 11.42 aproximadamente los 4 kilómetros. Parece que es Abraham Hernández el que ha querido tomar la iniciativa para los últimos 1,000 metros de esta competencia, que está próxima a finalizar. Cuando pasen aquí cerca del área de cabina, les restarán 2 vueltas y creo que empezará a haber movimientos, a empezar a definirse la carrera. Parece que es Diego García, por ahí me confundo un poco los números. Sí, Diego García de Zacatecas y Fernando Israel Martínez. Ajá. Abraham Hernández son los tres atletas que se mantienen todavía en la parte delantera, cuando ya vemos algunos corredores agotados. Ahí vemos a Ulises Loza, que ayer tuvo una gran actuación en los 1,500, un poco agotado. Pero bueno, ya vemos ya el tirón que dan y ahí va Fernando Israel Martínez a la saga del atleta que va encabezando. No olvidemos el cierre que tuvo ayer en los 1,500 metros Fernando Israel Martínez de Durango, que su ego la puede aplicar. En esta vuelta desapareció por completo el grupo, ya quedó repleto de corredores la pista, ya algunos incluso están acerca de el último competidor, está a unos 50 por ahí, unos 50 metros de ser lapeado, y pues sí, es Diego García entonces con el 3.78 de Zacatecas y Fernando Martínez de Durango los que se mantienen al frente. Fernando Martínez toma la punta en este momento, viene en el tercer lugar el dorsal número 20, José Esparza de Aguascalientes, es el tercer lugar en este momento de la competencia. Última vuelta, pasando ya los 13 minutos con 30 segundos, vienen a la penúltima curva y se mantiene entonces ahí el duelo interesante. Vemos la velocidad que mantienen, la zancada más larga por parte de Fernando, por parte de Diego. Se dirigen a la penúltima recta. Van a faltar aproximadamente unos 200 metros y van muy parejos. No sé de ninguno de los dos. Ahí vemos una puñalada de Fernando Martínez. Fernando Martínez ataca en esa última curva y se dirige con toda la última recta. Le restarán 100 metros únicamente a Fernando. Viene tratando con todo Diego, pero vamos a ver si le alcanzan las piernas. Se ve muy complicado. Fernando Martínez viene pleno. Va a llegar a los últimos 50 metros y Fernando Martínez del estado de Durango va a llevarse el primer lugar. 14.19, 14.21 para Diego. Es Abraham Hernández. Y Abraham Hernández en tercer lugar. En tercer lugar, llega en cuarto Roberto del Valle y precisamente... Ahí vemos a Pepe Esparza, que no pudo soportar el embate final. Él era un corredor que tenía posibilidades también. Así que Fernando Martínez, el número 86, del estado de Durango, es el ganador de esta prueba de los 5,000 metros planos. Un tiempo que damos, profe, de 14. Ahorita lo recordamos. Ahorita lo confirmamos. No, por aquí nos. Bueno, y asegurando Fernando Martínez también otra calificación, el mismo fue el ganador 14.19. Aproximadamente, esperaremos el tiempo oficial. Él tiene doble plaza ahora porque hay varios atletas, profe, en esta lista inicial con dos boletos, ¿no? La apuesta de la Federación Mexicana de Atletismo es entre 35 y 40 atletas, que seguramente se va a pasar, profe. Esperemos que sí. Bueno, Uciel es otro de los atletas que llevan dos pruebas también calificados con total autoridad, como lo ha hecho hoy el que aparecía como favorito, Fernando Israel Martínez de Durango,
que tenía la mejor marca de siembra y bueno, hoy con toda autoridad ha ganado los 5000 metros planos. Y vemos algunas de las acciones de esta prueba, en donde, bueno, pues haciendo un repaso rápidamente, recordamos cómo Gonzalo Cruz, bueno, pues hizo un ataque muy tempranero que le costó bastante a Gonzalo Cruz, terminó muy rezagado en esta prueba y después de estar un grupo compacto durante prácticamente dos tercios de la competencia, en el último tercio vino el ataque. Diego García y Fernando Martínez estuvieron por ahí de la última vuelta, todavía estaban muy pegados, pero en esos últimos 400, 500 metros, Fernando Martínez decide pisar el acelerador. Todavía, incluso me parece, no sé qué opinen, pues me parece que no totalmente a fondo, Fernando simplemente atacando en el momento que necesitaba, que lo requería, y que a final de cuentas, bueno, pues termina con esa victoria en estos 5000 metros con tiempo de extraoficial de 14:19. Fíjate que por momentos, parecería haber sido intentar romper el esquema de todos, y en ese jalón, pues ahora sí que el que estuviera en mejor forma podría entonces aprovechar, pero no alcanzó, se volvieron a apretar. Y dos vueltas después, es ahí donde vuelve otro golpe de autoridad para buscar, en este caso, establecer ya las condiciones. Y bueno, ya creo que en ese momento de la carrera es, profe, donde empieza a definirse, ¿no? Sí, así fue, finalmente lo comentábamos, fue muy estratégica. Y bueno, nadie se enganchó con Gonzalo Cruz en ese primer jalón, que quizá a lo mejor estuvo hasta bien pensado, ¿no? Él intentaba imponer un ritmo donde Fernando se enganchara, pero creo que los demás atletas estuvieron cuidándose de Fernando, ¿no? Sí, de los movimientos que hacía Fernando. Sí, no, una prueba, perdón Luis Omar, mucha estrategia, mucha cabeza para saber definir, es ahí donde te das cuenta del galano arte de correr, ¿no? Sí, nada más les quería platicar un poquito los resultados extraoficiales que aparecen aquí en la pantalla, pero insisto, hay que esperar los oficiales. Fue Fernando Israel Martínez de Durango con 14:19.77, fue el tiempo extraoficial. Diego García de Zacatecas en segundo lugar con 14:21.27 y en tercer sitio Abraham Hernández de la Autónoma de México, de la UNAM, con 14:28.08. Son los resultados extraoficiales de estos 5000 metros. Y esperemos en la rama también en el caso de Diego García la posibilidad de calificar como segundo lugar ya una vez que se definan los rankings centroamericanos y del Caribe y que podamos tener dos representantes en la prueba de los 5000 metros. Sería divino, ¿eh? Y bueno, y Diego es un atleta que viene empujando fuerte y que se merecen estar en este tipo de eventos para seguir creciendo en esta disciplina. En unos instantes más ya van a estarse preparando las chicas para los 5000 metros en la rama femenil. Mientras tanto, bueno, se sigue realizando la prueba de lanzamiento de disco en el decatlón. Es la séptima ya vamos avanzados. Hay que recordar que con los 110 metros con vallas del decatlón, la sexta prueba, abrimos esta sesión matutina, esta última sesión de domingo. Y bueno, pues en donde el salvadoreño Esteban Ibáñez se llevó el primer sitio en esos 110 metros con vallas, lleva cierta ventaja en esta prueba, aunque hay que esperar precisamente el resto de las mismas para conocer cómo se define el decatlón. Falta el lanzamiento de disco, falta el salto con garrocha, falta el lanzamiento de jabalina y cerramos la jornada con los 1500 metros planos. Que aparte de cerrar el decatlón, también va a cerrar la actividad de este encuentro selectivo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, por ahí aproximadamente a la 1:00 p.m. Así que estamos aguardando entonces, sigue también el salto de altura, así que pues es parte de la actividad que tenemos en este momento aquí en este encuentro selectivo. Y recordarles que bueno, pues estamos desde la ciudad de León, Guanajuato, León capital americana del deporte, en donde bueno, pues más de 100 eventos programados en este 2023, prácticamente un tercio de ellos en el ámbito deportivo, y bueno, pues haciendo énfasis precisamente en este nombramiento que se tiene en la ciudad por parte del grupo de ACES América, esta organización que bueno, pues pretende unir
consolidar justamente lazos entre distintas ciudades a lo largo del mundo y que, bueno, pues forma parte León, Guanajuato, y que este año le tocó ser designada como Capital Americana del Deporte, entre otros eventos, el Campeonato FIBA AmeriCup, que se va a realizar en julio próximo, del 1 al 9, las mejores 10 selecciones femeniles del básquetbol en el continente van a estar presentes aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, pues por eso León es Capital Americana del Deporte. Vamos a continuar con las acciones, reitero, a las unos minutos más, está programado aproximadamente. Sí, está programada 8:55. Está programado 8:55, la prueba de los 5.000 metros femenil, en donde, pues reiteramos, ¿no? Laura Galván parte como favorita. Sí, va a ser una interesante prueba, pero que me parece, no sé si esté equivocado, que pueda ser el debut de Almadelia en los 5.000 metros, en un evento de este formato. Y también se encuentran ahí Álvarez, va a ser una, que es una competidora que también pocas veces es vista en la pista. Ella es triatleta, con resultados mundiales muy relevantes, y que también la tuvimos oportunidad de verla en los Juegos Panamericanos Sub-23 en Cali, Colombia, donde ganó con total autoridad 2.500 metros y el 5.000, si no me equivoco. Ella ganó dos pruebas en Cali. Sí. Perdón, profe, sí, efectivamente, lo que marca pues, las capacidades, ¿no? Al final de cuentas, como deportista. Y así como ella, bueno, pues hay varios de los deportistas mexicanos que están en esos rangos. Y esto, pues, esto, bueno, a mí en lo personal siempre me genera una expectativa por demás interesante al saber que hay, que unos más arriba, unos un poquito más abajo, pero están en ese rango de, ¿no? Sí, mira, y el caso particular de Anaí Álvarez es un atleta con resultados relevantes en dos disciplinas distintas, ¿no? Aparentemente, aparentemente, el triatlón es una disciplina que es muy compleja. Ella es protagonista a nivel mundial en sus categorías y ahora la veremos en el atletismo en la pista. Ya tuvo la oportunidad de ella de participar en una carrera de ruta por allá en el norte del país con varias de las chicas, donde justamente ella fue la ganadora, y hoy la veremos aquí en los 5.000 metros planos. Fíjate, va a ser una carrera muy interesante. Me hiciste también recordar el caso de María López. Ella es triatleta, participó en 1.500 metros en el campeonato mundial sub-20 en Cali, Colombia, y la chica, de verdad, con una historia increíble, porque se clasifica no utilizando el calzado oficial de la prueba, y luego el día que participa, pues prácticamente había estrenado sus zapatos, porque no le habían llegado. Perdón, han de recordar ustedes que a consecuencia de la pandemia, pues de repente la distribución de muchos de los implementos que a nivel mundial se requerían y que eran llevados pues prácticamente a domicilio, pues estaban tardando demasiado. Y fue lo que le pasó, se tardaron 2-3 meses en que llegaran, y prácticamente días antes de que llegara a Cali a participar, llegaron sus zapatos, y lo primero que hace, en posición así de triunfo, sus zapatos y mostrando el poder, muy simpático, así, no, muy, muy, muy risible, ¿no? Pero de verdad, y la niña contenta, y lo más interesante, entrada en decir, no, si pueden el triatlón, también pueden el atletismo, ¿no? Sí, sí, es una disciplina muy exigente el triatlón, y bueno, veremos hoy esta carrera con estas tres competidoras que hemos mencionado, sin dejar de lado que cualquiera de las otras atletas tienen las posibilidades de mostrarse el día de hoy aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en este encuentro selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. Así es, profe. Bueno, pues yo voy a ir a dar mi ronda por el campo y ya traeré más información de lo que está aconteciendo en el salto de altura femenil y en el lanzamiento de bala de disco en el decatlón. Sí, ya están en unos instantes más, ya empiezan a entrar las chicas, vamos a esperar a que hagan la labor de calentamiento, vamos a aprovechar para hacer una pausa, recordarles que ahorita se está llevando a cabo el salto de altura, vamos a checar también ahorita resultados, y también está realizándose el lanzamiento de disco en la prueba de decatlón, así que vamos a una pausa, regresamos en un par de minutitos, ya para la prueba de los 5.000 metros femenil.
En León escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Estamos de regreso ya entonces a escasos segundos de que comience la prueba de los 5000 metros planos. Les saludamos con muchísimo gusto de nueva cuenta, servidor Luis Omar Morales, está aquí Benjamín Vidaurri, está Edgar Mendoza, Mauricio, siempre también se me olvida tu apellido. Mesa. Mauricio Mesa, ahora sí ya no se me olvida. No, Mauricio ya. Mesa, estamos aquí con ustedes y bueno, pues ya les llevamos las acciones de los 5000 metros varonil, en donde vimos el triunfo de Fernando Martínez, y en escasos segundos veremos ahora las mujeres, y en donde pues parece que veremos algo también igual de interesante. Unas acciones muy, muy reñidas. Vamos a ver lo que comentaba el profe Vidaurri, a expensas de que por ahí tengamos un error, pero podría ser el debut, ¿verdad, profe? De Almadelia Cortés en los 5000. Pero bueno, conocemos su calidad, ¿no? En estas pruebas de medio y de 2500. Y bueno, por supuesto, la de Guanajuato capital, la de la comunidad de la Sauceda, Guanajuato, ahí entre Guanajuato y San Miguel de Allende, Laura Esther Galván Rodríguez. Así que. En instantes más, en segunditos, vamos a tener ya la salida. Las chicas ya están preparándose, están con los últimos pormenores, acomodando para que las chicas den la salida. ¿Todo listo?
Bueno, esperamos un poquito, ahora sí ya está todo listo para que las chicas salgan. Está lista la pistola para dar la salida, aunque parece que, bueno, todavía, exactamente, se hacen pruebas, pero luego a veces los aparatos siempre fallan. Reiterarles que continúa la actividad de lanzamiento de disco en la prueba de decatlón, la séptima prueba del decatlón, y también sigue el salto de altura en la rama femenil. Ya está la final, entonces. Dos competidoras quedan en el duelo por el título, una de ellas es de Querétaro. Ahora sí, ya vamos a empezar. Ahí está justamente la salida de los 5000 metros planos. Laura Galván, la mejor sembrada, con 14:51.15. Por ahí, Almadelia, pues precisamente, me parece que sí puede ser su debut. No tiene tiempo de siembra, será de las más interesantes. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la prueba de estos 5000 metros planos en la rama femenil. Vemos ahí en la punta, justamente, ya al agruparse las corredoras, vemos ahí a Laura, ahí al frente. Anaí junto. Álvarez. Uh-huh. Anaí Álvarez, exactamente, la dorsal Anaí 85. Anaí Álvarez, cuando pasan a 36 segundos los primeros 200 metros planos. Y bueno, a toda la audiencia de Deporte Digital, disfruten de esta carrera que tiene la presencia de atletas mundialistas, tanto en el atletismo como en el triatlón. Así es, va a ser una prueba interesante la que veamos aquí en esta Deportiva León 1, en donde, bueno, pues como ya usted lo sabe, desde el pasado viernes hemos estado aquí al pie del cañón para llevarles a cabo todas las acciones de este encuentro selectivo. La segunda mejor sembrada de esta prueba llega de Querétaro, Daniela Torres, con 15:56.03, por ahí casi un minuto más arriba de Laura. Hay que recordar que, bueno, Laura ganó justamente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, precisamente en esta prueba, y bueno, pues por eso parte como favorita, ¿no? Sí, así es. Mira, ahorita pasaron la primera vuelta por medio de 1:14, de 1:13, o hasta donde alcanzamos a ver, lo cual es un ritmo bastante intenso, creo yo, difícil de sostener en una ciudad como esta, pero bueno, veamos si es al mismo tiempo parte de una estrategia que por lo pronto ha permitido desprender del grupo a 6 o 7 atletas y mantener un grupo compacto de aproximadamente 9 en la parte delantera. Al donde frente va como protagonista Anaí Álvarez, Laura Galván, Adela Honorato, Fernanda Medina. Está Daniela Torres también. Daniela Torres y por ahí cerca también Almadelia. Así se está llevando la prueba. Estamos arribita de los 2 minutos de esta competencia. Sí, son 10 competidoras las que ya se han separado del resto del grupo. Son 19 las que entraron en acción. Y bueno, pues vamos a ver el desarrollo precisamente de esta prueba. 2:30 y tantos, ¿no? Los 800 metros. Los 800. Y como bien dicen, esta sí es una carrera de mucha estrategia, porque cada una estará buscando al final de cuentas implementar lo que mejor le venga, ¿no? Sí, así es, y bueno, paciencia, que seguro habrá muchos movimientos durante el trayecto de la prueba. Sigue entonces Anaí Álvarez, del estado de Durango, ahí al frente, atrásito de ella Laura Galván. Vemos el ritmo importante que tiene justamente en este Daniela momento Torres. Las competidoras. Aparece Daniela Torres. Cuando entonces pasaron aproximadamente en 3:11 el primer mil, para un ritmo de 15:55 en promedio. Me está gustando el ritmo al que están entrando al menos primeras. Y que es muy parejo. Muy parejo. Prácticamente idéntico, ¿no? Idéntico el recorrido ahorita en este momento de las, pues por lo menos las 4 primeras, me parece que van aguantando ahí el paso. Interesante que no ha habido una rotación, siempre ha sido Anaí Álvarez la que ha estado al frente. Hay que bueno, pues vamos a ver qué tanto termina por influir esta situación. Ella se ha mantenido al frente, entonces, bueno, pues puede ser un factor que influya precisamente en el transcurso, en el desarrollo de la carrera. Y ahí comienza Alma a hacer algún movimiento, se había mantenido un poco a la saga, pero parece que hubo un jaloncito y ella decidió no dejar ir al grupo, ¿no? Por ahí la vemos en la sexta posición. Es una competidora que por sus capacidades en los 1500 pudiera tener un ataque sorpresivo, y ahí la vemos nuevamente que remonta posiciones para ubicarse detrás de Fernanda Medina
Y ahí va Anaí Álvarez, Laura Galván, Daniela, Fernanda Medina y Almadelia, donde parece ser que va a ser el grupo que va a tomar el dominio de las acciones a partir de este momento. Qué interesante ver a Almadelia, de verdad, no había tenido oportunidad de observarla más en conjunto en un pelotón en donde la estrategia que está realizando pues les va a permitir en un momento dado comenzar a dar esos jalones, ¿no? Sí, son ellas cinco, precisamente, Laura Galván, Anaí Álvarez, Almadelia, Daniela Torres, María Fernanda Medina, las que van al frente. Por ahí la que trata de mantenerse en el grupo, por aquí la tenía, se me acaba, es Gabriela Flores de Michoacán, es la que por ahí intenta mantenerse dentro de las cinco primeras, porque el resto parece como que empieza a despegarse. Sí, parece bien, ser que el movimiento de ese grupo de las cinco primeras competidoras está haciendo merma en el desarrollo de las atletas del grupo de persecución. Sí se logró acercar alguna de ellas ahí con Almadelia, veremos de quién se trata ahorita que pasen aquí cerca, pero el grupo sigue firme, la misma posición, un ritmo conservador aparentemente. Anaí al frente se ha sostenido desde el inicio de la competencia. Fíjate, sería muy interesante, a ver si no puede regalar la producción, una toma de las puras piernas, para que veas la lluvia del golpeteo y el ritmo que van llevando, que hace que esto se vea por demás interesante, ¿no? Exactamente, ahorita que pasen por aquí cerquita vamos a ver si tenemos esa toma. Gabriela Flores se queda un poco ya ahí rezagada. Vemos movimientos, mira, ¿sí? Laura ha pasado al frente. Ataca. De Anaí. Y ya, cuando se acercan a los 2000 metros. Sí, apenas iba a comentar que las que intentaban acercarse a ese grupo de cinco eran Adela Honorato de la Ciudad de México e Isabel Oropesa de Jalisco. Se había quedado un poquito Gabriela Flores de Michoacán, pero sí, en esta última recta, bueno, pues decide atacar Laura. Por ahí Anaí trató de mantenerle el ritmo, también decidió despegarse, sin embargo, el ataque de Laura está siendo poderoso. Está siendo fuerte y ha deshecho por completo justamente ese grupo de cinco, el grupo también que se mantenía al frente prácticamente se deshizo, y ahora es Laura Galván la que se mantiene al frente, la que va a llegar a esta vuelta prácticamente con un tiempo arribita de los 7 minutos, 7:01 aproximadamente, y Anaí es la que trata de darle alcance. Almadelia ya se ubica en la tercera posición y Daniela Torres en el cuarto lugar. Se deshizo el grupo a partir de los 2000 metros, bueno, digamos sí, que poquito, los 100 metros antes de llegar a la quinta vuelta, en la salida de los 1500, por ahí de Laura decidió modificar la estrategia. Yo creo como para sacudirse y ir a lo mejor a su aire más cómoda, ¿no? Pues sí, seguramente que no quiere tener sorpresas. Exacto. Viene Laura, entonces se mantiene al frente, la diferencia ahorita será unos 12 20, metros, sí, 12, aproximadamente, 15 metros. Arribita de los 10 metros, una distancia similar la que mantiene Anaí con respecto del tercer lugar, que es Almadelia, así que las tres van ahí cerquita, e incluso la cuarta, ¿no?, que comentábamos sí, que era Daniela, ¿verdad? Mira, ahí ha pasado aproximadamente la mitad de la prueba, alrededor de 7:57, entonces es posible que van a un ritmo ligeramente menor a los 16 minutos. Veamos cuál es, Laura voltea para ver si viene alguien por ahí, se ve muy cómoda. Recordemos que ella ha tenido una participación en 5000 metros esta temporada en ruta, donde realizó un tiempo de 15:05 hace algunas semanas en la ciudad de Estados Unidos, corriendo con categoría, no pudo tal vez desempeñarse mucho mejor porque se fue de punta a punta en la carrera. La vemos muy cómoda, pero bueno, faltaba la mitad, vamos a ver cómo sigue el desarrollo de esta prueba. Sí, sigue firme, incluso me parece que ha aumentado por ahí unos 20 metros, sí, casi los 10 metros más de los que tenía hace algunos instantes. La diferencia entre Anaí y Almadelia es la que prácticamente se ha mantenido, por ahí unos 10 metros, y en la parte de atrás Daniela Torres también se ha rezagado un poco más, por ahí unos 20 metros también aproximadamente con respecto al tercer lugar, Almadelia Cortés. Así que pues se ha aumentado, ¿no? Se ha despegado de manera importante Laura Galván, va a llegar precisamente esta recta, pasamos los 9 minutos ya de competencia, arribita de los 9 minutos.
serán los 3.000 metros aquí, restarán 5 vueltas una vez que pasen aquí por la meta. Y veamos, yo creo que Almadel ya está jugando una estrategia interesante de tal vez buscar la segunda posición. Ya le recortó algo a Anaí, ¿no? Poco a poco vemos a Anaí un poco extenuada cuando pasa Laura 9.34, 9.35 aproximadamente los 3.000 metros. Bien lo dices, profe, porque exactamente Anaí incluso disminuyó y un poquito se le ha descompuesto hasta la figura en el correr que lleva, en el andar. Y Almadelia, mira, cuando estamos viendo prácticamente saliendo de la curva, yo creo que en este instante habrá un cambio y ahí Almadelia empezará ahora a intentar acortar la distancia. Ahí está ya, con Laura Galván. Ahí está ya el cambio. Ahí vemos un cambio de Almadelia, pasa a la segunda posición y mantiene una distancia de aproximadamente 20 metros con Laura Galván. Veamos el desempeño final en estas últimas cuatro vueltas cuando lleguen aquí a la meta. Me parece muy bien de Almadelia, ¿no? Cuando decide atacar Laura, me parece que Almadelia, al menos así lo veo desde esta posición en la que estamos, en lugar de enfocarse en Laura, se enfoca en Anaí. Mantuvo, cuando Laura se despega, por ahí comentamos que fueron aproximadamente 10, 12 metros, luego aumentó a 20, Almadelia se mantuvo prácticamente a 10 metros de Anaí, y ahorita, bueno, en esta pasada recta, ahí precisamente consigue darle rebase a Anaí. Nos vemos pasar aquí en la meta, restan 4 vueltas, 10 minutos 53 segundos. Se ve muy relajada Almadelia también. Y bueno, veamos en estas últimas 4 vueltas el desarrollo de esta prueba, para ver quiénes son las dos representantes de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. Hay que recordar que, bueno, pues ahora Laura, ¿no?, se enfoca precisamente. Ayer tuvo la oportunidad de correr los 1500, no lo hizo, recordando que, por ejemplo, en Lima corrió 1500 y 5000. Ahora iría a Centroamericanos con 5000 y 10000 metros. 5000 y 10000. Ella no ha tenido todavía participación en Juegos Centroamericanos. Esta sería la primera ocasión en que Laura estaría presente en una justa de estas características. Haciendo el ciclo, ¿no, profe? Así es. Fíjate, esto es como los exámenes. ¿Qué te dicen primero? Responde lo que está sencillo. Conforme vas eliminando lo sencillo, te vas enfocando a lo de nivel medio. Y al último te enfocas a lo más complejo. Que en esta última curva, bueno, pues Anaí le da rebase a Almadelia, ahí tratando de atacar Anaí, vamos a ver si le alcanza, ¿no? Va a ser un duelo interesante el que vivan estas dos, tanto Almadelia como Anaí Álvarez, precisamente por este segundo lugar, cuando faltan 3 vueltas, ¿verdad? Sí, comienza a parecer un poco la carrera de ayer de los 1500, donde el duelo interesante se ponía en la segunda posición. Sí, ahí llegó en realidad la gran lucha, ¿no? Sí, porque se veía bastante claro el dominio de Almadelia en los 1500, entonces, pues bueno, sin arriesgar las otras competidoras, lo que hacían era estar buscando la segunda posición. Que le reeditó en este caso a Sabrina uno de los mejores tiempos, por lo menos a esta altura, ella lo comentaba, fue su mejor tiempo a la altura de 1800. Oye, profe, y al tiempo, de verdad, en Sabrina se fincan esperanzas muy interesantes, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, ella está trabajando en estos momentos también de manera conjunta con su entrenador y con el profesor Cecilio Blancarte en el equipo que hay en la ciudad de Guanajuato, un equipo multidisciplinario donde contamos con médicos especialistas en medicina deportiva, nutriólogos, fisiatras, y bueno, hemos podido conformar un equipo del cual me integro también. Y no, pues digo, qué bueno, porque es lo que se necesita. El deporte no puede estar separado de la ciencia. Y justo Laura está pensando que es una niña que tiene mucho potencial. Ha buscado que esté cerca del equipo para que pueda tener ese tipo de desarrollo. Aquí vemos que sigue en el segundo lugar. Fueron 13.27, Laura, 13.27, faltando dos vueltas. Faltando dos vueltas, el tiempo parcial de Laura, 13.27. Y bueno, pues vamos a esperar, porque pues Laura Galván ha tomado una ventaja que parece definitiva, que me parece que solamente alguna tragedia podría impedir la victoria de Laura, pero por el ritmo que tiene, por la cadencia, por ese trabajo que ha realizado, me parece que Laura llegará justamente sin problemas al primer lugar. Se ha rezagado de manera considerable la lucha por el segundo lugar.
serán aproximadamente unos 70 metros. Sí, casi bajito de los 100, lo vamos a ver con más claridad justamente aquí en esta recta. Laura Galván se enfila a la última vuelta, arribita de los 13:40 va a llegar justamente antes de la última vuelta. Son 14:40 justamente, 14:41. Va a llegar. Fila para realizar el remate de esta prueba, donde con toda tranquilidad lleva aproximadamente 80-90 metros. Almadelia enciende motores en esta última vuelta, 14:56 para Almadelia, 14:57 para Anaí. En esta última vuelta, Laura Galván ya está en la penúltima recta, empieza a abrir la zancada, ya son casi 100 metros los que lleva de ventaja Laura Galván con respecto al segundo sitio. Ya vemos que se ha despegado de manera considerable también Almadelia, tratando de dar ese cierre, tratando de asegurar la segunda plaza. Laura Galván se dispone a llegar a la última curva por parte de Laura Galván. Va a terminar aproximadamente por ahí de 15:40, profe, en esta última recta, a la cual ya se dispone precisamente el Laura Galván, la de la comunidad de la Sauceda, 15:50 y algo aproximadamente. Va a llegar Laura, que reitero, en esta última vuelta empezó a abrir la zancada, empezó a asegurar el triunfo, y va a llegar Laura Galván en el primer lugar de estos 5.000 metros, 15:52, extraoficial Laura Esther Galván Rodríguez, de Guanajuato capital. En segundo lugar va a llegar Almadelia Fuentes, que insisto, le sacó prácticamente 50 metros en esta última curva. Anaí 16:04, 04:02 y 16:10 para Anaí Álvarez, así quedan las posiciones. Primer lugar para Laura Esther Galván, segundo para Almadelia Cortés, tercero para Anaí Álvarez. Y haciendo buenos los pronósticos, Laura, califican dos pruebas a Juegos Centroamericanos y del Caribe, 5.000 y 10.000 metros. O hacemos aquí una pausa, que tenemos una entrevista con la campeona del salto de altura. Así es, vamos a disponernos aquí para el salto de altura, que bueno, Mauricio, ¿nos apoyas? Sí, claro, bueno, tuvimos una final muy disputada con Stephanie Martínez de Nayarit y con Elisa Olazarán de Querétaro. Fue una competencia muy importante y bueno, pues ya tenemos a la ganadora. Stephanie, ¿cómo fue esta competencia? No, pues, debo ponerlo así. La verdad, fue muy cardíaco. O sea, veníamos buscando el 1.70, pero con la carrera pues se distorsionó un buen. Y ya pues solo gané por foul, pero también Elisa es muy buena saltadora. Oye, ¿cuál fue el éxito de esta participación? Hoy hay un gran nivel competitivo en este evento. Sí, la verdad, sí. Pero las saltadoras que más saltan no pudieron venir. Desconozco la razón, pero no los dejaron más facilito. Claro. Oye, cuéntanos un poco de tu prueba. ¿Qué tan difícil fue esta vez? Digo, no vinieron las mejores, pero esto les da oportunidad a jóvenes como tú de llegar a estas instancias, ¿no? De probar parte de lo que es el alto rendimiento. La verdad, no considero que este deporte sea fácil porque se necesita mucha disciplina, pero yo creo que esforzándote mucho sí puedes lograr lo que quieras. O sea, cualquier prueba que te propongas lo puedes lograr. Stephanie, ¿qué fue lo complicado hoy? ¿Qué fue lo complicado en esta competencia? Porque bueno, pues es venir a Guanajuato, el clima es complicado también, por supuesto. ¿Qué fue lo más complicado de esta prueba? Yo no estoy acostumbrada como a un clima que te sofoque tanto porque me agoto muy rápido. Entonces ya los primeros saltos yo ya me sentía bien cansada, pero ya le fui como agarrando el ritmo y ya me controlé y no me fue tan mal. ¿Qué sentimiento, qué emoción te genera ahorita precisamente quedar en el primer lugar? Y sobre todo, pues, ¿qué viene para ti ahora? ¿Cuáles son los objetivos a partir de este resultado? Pues queremos buscar, este año son los Juegos del NACAC, queremos ir porque pues todavía tengo la edad. Y ganar, buscamos pues el oro allá. ¿Qué edad tienes? 17. ¿Qué estudias? Pues estoy en preparatoria en segundo, cuarto semestre. Oye, ¿cómo es el vínculo familiar? Normalmente los padres de familia somos quienes aportamos el mayor de los apoyos para el desarrollo de ustedes. ¿Cómo es tu caso?
No, sí, mi mamá, más que nada, me apoya muchísimo, muchísimo. En todo. De hecho, aquí está, vino desde Nayarit para verme. Y sí, la verdad, se le agradece mucho. Sí, a lo lejos estaba viendo que, bueno, nerviosa igual que tú, sí, ¿no? Oye, ¿qué viene para ti? Ya decías que hay competencias, como lo dice Luis, hay parte de competencias nacionales e internacionales. El NACAC es uno de ellos. ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Tu entrenador cómo trabaja? Mi entrenador, yo considero, bueno, todos los del equipo consideramos que es muy buen entrenador porque él también fue saltador antes y sabe cuándo y qué ponerte. Por ejemplo, ahorita ya que nos vayamos a Nayarit, ya pues me hizo todo el plan de lo que tengo que hacer porque tengo que bajar de peso. Ok. Y ya tenemos todo el plan para en acá saltar 75, 80, si bien me va. Esa es la propuesta, digo, ajá, hoy venías por 1.70, también tu compañera de Querétaro también saltó lo mismo que tú, pero te quedas en la primera posición por el intento de salto y cómo desarrollaste, ¿no? Pero bueno, pues platicando un poco de esto, tendrás la oportunidad de corregir, tendrás la oportunidad, sobre todo, de ser seleccionada nacional. Y sobre todo de seguirte preparando, ¿no? Porque pues cada centímetro es muchísimo trabajo, ¿no? O sea, decir, salté 1.66, a saltarse 1.67, son horas, días, semanas de trabajo, ¿no? Así que, pues, muchas felicidades, Stephanie, felicidades, y pues, no sé si tengas algún saludo que quieras mandar. No, pues, a todos los de Nayarit. Ahí está, entonces, Stephanie Martínez de Nayarit, muchas felicidades por este resultado, y bueno, te dejamos descansar también. Gracias. Ahí está, entonces, vamos a continuar precisamente porque acaba de, como vimos, tuvimos la oportunidad de ver la definición de estos 5000 metros planos en la rama femenil y bueno, pues vamos a esperar justamente para continuar en unos instantes más. También ya se disponen a iniciar los 200 metros planos, las finales, tanto el varonil como la femenil. Vamos a estar muy al pendiente porque estas pruebas van a estar justamente muy, muy, muy interesantes. Aquí se está acercando con nosotros Almadelia Cortés. Vamos a darle un par de segunditos más de descanso para que se recupere después de ese esfuerzo importante, de ese esfuerzo inmenso, porque fue una carrera muy, muy extenuante, una carrera en donde, pues por supuesto, las condiciones climatológicas también son un rival para todas las competidoras, pero bueno, pues por ello se preparan de la mejor manera para llegar precisamente a esta prueba. Así que ya está con nosotros aquí, todavía está, se nota el rictus del esfuerzo justamente, pero bueno, Almadelia Cortés, pues segundo lugar en esta prueba, en estos 5000 metros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sentiste la carrera? ¿Era lo que planeabas? ¿Cómo se desarrolló esta competencia? Pues bien, me gustó mucho. Bueno, casi no corro 5000, entonces es como mi primer año ya a nivel profesional que voy a empezar a entrenar para el 5. Y pues sí, me gustó. El objetivo era clasificar a centroamericanas en dos pruebas, 1000 y 5000. Y bueno, pues la verdad, como no tengo mucha experiencia en el 5, pues bueno, fui poco a poco y con la técnica que me dio mi entrenador. ¿Qué fue lo más complicado hoy de estos 5000? No lo sentí tan complicado, pero sí estaba muy nerviosa porque como no lo corro mucho, entonces pues salí a ver cómo se sentía. Yo sabía que se iba a sentir feo, pero pues sí se logró. Pero bueno, pues el resultado ahí está, ¿no? Y siempre importante lo que se pueda corregir, ¿no? Las áreas de oportunidad, siempre y cuando estén los resultados, es importante, no se puede trabajar de mejor manera. Sí. Almadelia, pues precisamente se cumplen los objetivos. ¿Qué viene entonces para ti? ¿Cómo va a ser la preparación de cara a julio, que van a ser ahí justamente ahí en San Salvador? Bueno, pues como ahorita se cumplió el objetivo de las dos pruebas, pues va a ser entrenar para las dos. Y bueno, ya llegando a los centroamericanos, espero que tenga oportunidad de medalla. Oye, Alma, y también está proyectado desde luego Juegos Panamericanos y la posibilidad de ir al Campeonato Mundial, ¿verdad? ¿Harás alguna gira por Estados Unidos o por Europa? ¿Realizarás algunas competencias previas? Sí, bueno, también esta temporada es larga, entonces el primero eran los centroamericanos, después el mundial y luego los panamericanos, entonces vamos paso a paso. Y para el mundial tenemos que clasificarnos con 5 carreras mínimo, o la marca mínima, y sí van a hacer algunas competencias en Estados Unidos para dar los puntajes, ¿no?
Qué bien, ayer no tuvimos oportunidad de entrevistarte cuando ganaste con toda categoría los 1500 metros planos. Y lo comentábamos aquí que es tu estilo casi siempre salir muy rápido la primera parte. ¿Eso está planeado o es el impulso que te lleva o has pensado en algún momento plantear la carrera de forma distinta? Yo te he seguido la pista e incluso lo he visto en los eventos que hubo en el de Bajo Techo y entonces ese impulso que tienes. Sí, bueno, normalmente, no sé, yo creo que es el impulso de salir muy rápido, porque sí, hasta mi entrenador me regaña y dice, es que está mal. Y bueno, pues digo, es que pues me sentí bien, así salí. Ya tengo que trabajar mucho, hay mucho de dónde mejorar en todas las pruebas, ¿no? Pero sí, es más que nada el impulso. Sí, porque creemos que tienes muchas más posibilidades en esa prueba. Y yo cuando veo que pasas el 500 en 1.19, en 1.20, dije, santo Dios, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero bueno, sin duda que en las piernas traes un potencial importante. Gracias. Y veremos, te seguiremos siguiendo la pista para ver cómo vas creciendo. Oye, profe, no, y lo que nos llamaba la atención y les decíamos, alternaste un par de veces, al final atacas, y luego ya, ¿qué te gusta? 1200 metros aprox para terminar, empiezas a desarrollar la potencia para pues, cerrar como tiene que ser, pero lógico, con lo que manifiestas de que tenías o tienes tus dudas porque es nueva la prueba para ti, pues al final esto te obliga a desfondarte, ¿no? Sí, bueno, no tengo mucha experiencia y pues al final sí me sentí mejor. Entonces, ahí y trataba de seguir a las chicas de enfrente. Y bueno, al final sí me dio el cuerpo para dar el jalón, el último cierre. Entonces, pues me sentí bien al último. Por último, Almadelia, para dejarte descansar. ¿Qué fue correr, precisamente tomando en cuenta que es tu primera incursión a los 5000? ¿Qué fue correr al lado de Laura Galván? Ay, pues me gusta mucho, es una gran competidora. Hemos competido juntas varias veces. Y pues bueno, siempre es un honor estar compitiendo con otras mexicanas. Ajá. Que también tienen el nivel y es un orgullo estar ahí. Y bueno, lleva el nombre de México en alto. Pues vamos a estar muy al pendiente de su participación. Almadelia 1500 y 5000, Laura 5000 y 10000. Así que bueno, pues va a haber oportunidad para que México tenga esa gran representación y bueno, se puedan conseguir el objetivo, ¿no? Que se estén, por supuesto, dentro del podio allá en los Juegos Centroamericanos. Muchísimas felicidades, Almadelia. Gracias. Dejamos descansar y bueno, pues bienvenida también, por supuesto, a León, acá a Guanajuato. Gracias. No, pues lo importante es eso. Y mujeres de clase mundial. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Alma. Gracias. Almadelia Cortés, entonces, segundo lugar de esta prueba de los 5000 metros planos, y como ya lo comentábamos, bueno, pues ya con el boleto en ambas pruebas, tanto en los 1500 como en los 5000 metros planos. Así que vamos a esperar, por supuesto, pues a la participación de estas chicas, porque bueno, reitero, bueno, pues hay calidad de sobra para poner en alto el nombre del país, por supuesto, de sus estados, también hay que decirlo, y bueno, pues por supuesto de sus ciudades, de sus municipios de origen. Así que vamos a una pausa, recordar que estamos aquí en León, capital americana del deporte. Vamos a continuar rápidamente con las acciones de este encuentro selectivo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo rumbo a San Salvador. Ya vienen los 200 metros varonil y femenil y continúan, por supuesto, más adelante vienen los 800, los 400 con vallas, muchas finales que todavía tenemos pendientes en este encuentro selectivo. Regresamos aquí a esta transmisión.
escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Vive la magia de tu deporte favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. Favorito. Realiza torneos, arma tu liga y organiza tus eventos en instalaciones renovadas y costos accesibles. Visita las 8 unidades deportivas. Más informes en comudeleon.gob.mx o al teléfono 477-771-8158. Estamos de regreso aquí en el Campeonato Selectivo de Atletismo de Pista y Campo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Dimos un poco de tiempo para esperar a Laura. Estuvo justamente aquí en los últimos detalles después de su resultado en los 5000 metros planos y ya está aquí con nosotros Laura. Pues bienvenida de nueva cuenta. Una prueba que después de repente se puede escuchar mal, no sé, decir
que te la llevas de principio a fin, que superas al resto de las competidoras, pero es una realidad, ¿no? O sea, hoy te vimos muy, muy entera, vimos ese ritmo que mantienes y que, pues más allá del resultado, por supuesto, cumplir los objetivos, ¿no? Y me parece que hoy lo logras, ya estás en el 10.000, que lo conseguiste antier, y hoy en el 5.000. ¿Cómo te sientes? Sí, pues así es, muy contenta. La verdad es que el objetivo era ese, clasificar en las dos pruebas, y pues al final de cuentas creo que todo el mundo viene a ganar y es bueno obtener el primero en los dos eventos. Con las atletas que, pues la verdad es que a nivel de mujeres es bastante bueno y es emocionante, pues siempre dar un buen, ahora sí que una buena carrera a nivel nacional, ¿no? Contenta de lograr el pase y pues emocionadísima por todo lo que se viene. Laura, pues ¿cómo fue la? Platícanos un poquito sobre la prueba. Vimos que hubo un grupo compacto hasta cierto punto. De repente, bueno, decides atacar por ahí, la lucha interesante en la segunda posición. Y, bueno, yo no identifiqué que hayas volteado a ver. Tú estabas metida en tu carrera, pero ahí la lucha entre Alma y entre Anaí estuvo interesante. ¿Cómo se vivió esa parte, sobre todo ese último tercio de competencia? Sí, pues la verdad que yo intenté correr. Y obtener, lograr sentir una sensación de exigencia un poquito más para, pues ahora sí que de encara tengo un evento importante la siguiente semana, entonces las sensaciones que de repente se viven en por ejemplo en este evento, en chequeos o en competencias previo a unos eventos pues bastante competitivos, es muy importante. Entonces mi objetivo era simplemente tener una buena sensación de trabajo y pues sí ver cómo ahora sí que se desarrollaba la carrera más que nada y en realidad el objetivo principal era ganar el evento. Ahora que ya es segura tu participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y será también tu debut en una justa de este tipo, sabemos que tú iniciaste en Juegos Panamericanos, sí. Y posteriormente eventos mundiales, Juegos Olímpicos, pero los Juegos Centroamericanos, que parece un evento de menor impacto, por así decirlo, pero ¿qué representa para ti el poder estar ahora en unos Juegos Centroamericanos? Creo que representa bastante, porque definitivamente es un evento al que tenía una de las metas era definitivamente correr, porque como usted comenta, tengo Panamericanos, tengo Juegos, pero no tenía centros, entonces ahorita creo que complementaría un poquito más mi trayectoria. Permítanos un segundito, Laura, porque pausa, ya Laura, viene los 200 metros varonil, ahí vemos la velocidad de estos chicos y va a aparecer en el carril, me parece en el número 5, el dorsal número 253, Daniel Stokes del estado de Nuevo León. Ahorita vamos a checar el parcial, pero se lleva la victoria entonces en estos 200 metros planos varonil, Daniel Stokes del estado de Nuevo León, con un tiempo de 20.75, apenitas arriba del parcial. En segundo lugar, Ramírez del estado de Sinaloa con 20.91, y en tercer lugar Rodríguez del estado de Sinaloa también con 21.12. Es el resultado precisamente entonces en estos 200 metros varonil. Reitero, Daniel Stokes de Nuevo León con 20.75 en el primer lugar, en el segundo César Ramírez de Sinaloa con 20.91 y en el tercer sitio José Rodríguez de Sinaloa con 21.12. Así que bueno, pues ahí está el resultado de estos 200 metros. Y continuando, Laura, perdón que te hayamos interrumpido también. Profe, continuamos con la pregunta, ¿verdad? Sí, no, muy emotivo lo que nos responde con respecto a los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ese es parte del complemento de un atleta, de cumplir con todos los ciclos, ¿no? Las competencias de su área siempre serán importantes. Desde infantiles, juveniles, tuviste oportunidad de estar en campeonatos centroamericanos, que es diferente a Juegos Centroamericanos. Entonces, conoces el área, has estado tú en Dominicana, en Cuba, en algunos de estos países. Y bueno, ahora será en el San Salvador, es un país que no conoces. ¿Qué expectativas tienes? Yo sé que seguramente ganar, ¿no? Y son dos pruebas que contarán en el ranking de la Federación Internacional para ir sumando. Todavía está el 10 en la mira, supongo. Ese 10.000 contará, ya van 3. Y entonces creo que podría empezarse una posibilidad de plantear estrategias distintas a ver si es posible también la calificación al campeonato mundial en los 10.000 metros. Sí, definitivamente, la verdad es que yo una de mis pruebas ahorita ya favoritas es el 5.000, creo que es un evento que me ha dejado bastante y ahorita es uno de mis favoritos, ¿no?
Y pues claro, el 10 es otro evento que me está emocionando, la verdad es que se entrena diferente y deja otras sensaciones pues buenas. Yo la verdad estoy contenta de trabajar, mis expectativas son seguir manteniéndome física y ahora sí que deportivamente en la mejor forma posible de acuerdo a cómo vayamos en la temporada. Y pues yo emocionada de poder ir en 5, 10, incluso hasta en 1500 y si me puedo bajar, contentísima de poder correr la velocidad. Así que yo estoy emocionada de participar y representar ahora sí que al país pues lo mejor que se pueda. Muy bien, Laura. Recordamos que en tu preparación rumbo al Campeonato Mundial de Campo Traviesa tuviste participaciones en 10.000 metros, una que fue aquí en León, donde marcaste una muy buena marca, pero después tuviste una participación a los pocos días del regreso del Campeonato Mundial que representó el récord mexicano. No estaba en el radar, pero sin embargo yo creo que la capacidad que tú tienes y el desarrollo de tu preparación permitió romper ese récord de más de 20 años. ¿Qué se siente para un atleta como tú el poder hacer ese tipo de cambios en los récords, ¿no? Yo recuerdo que cuando tú rompiste el de 1500, como que en cascadas se empezaron a acercar muchas muchachas más de México hacia esas marcas, ¿no? Cuando parecía que había estado muy estático ese récord durante muchos años. ¿Crees que pase algo así en el 10.000 ahora? Sí, definitivamente sí, sí lo creo y creo que las muchachas como lo ven el nivel es bastante fuerte y tienen muchísimo talento, tenemos yo creo que bastantes atletas que vienen y sí, espero creo que sí pasará lo mismo en el 10, en el 5 pues ya se está viendo que bastantes atletas también ahí van a atrás y yo creo que simplemente se ocupa que alguien lo haga para que vean que es posible, tenemos la capacidad, tenemos los medios y eso ayuda porque el objetivo pues ahora sí que es una buena representación internacional. Yo creo que es durísimo el nivel ya cuando estamos fuera del país, que la verdad deja muchísimas sensaciones de seguir trabajando duro y poder romper esos récords cada vez más. Definitivamente ese récord me abre la puerta, me dejó muchas expectativas porque la verdad que la marca para París yo la vi un poco lejos, dije no pues está muy lejos para intentarla en el 10, pero después de ese récord la verdad que la veo muy cerca y pues yo espero seguir trabajando fuerte y por qué no intentarla más adelante. Pues ese será el objetivo, por supuesto, Laura, todavía faltará también los Panamericanos, también, no sé ahí cómo vaya a estar tu situación por lo que hemos comentado, ¿no? De lo apretado que va a estar, porque se va a estar el Mundial, va a estar Panamericanos, pero ahí en esa parte, ¿cómo has vislumbrado el panorama? Pues Panamericanos yo creo que por ahí ya sería otra historia, faltan bastantes mesecitos para eso, por ahorita estoy súper contenta por centros y en espera de poder llegar a ese mundial y competir lo mejor posible. Yo creo que para Panas a lo mejor incluso ya sería otra historia y a lo mejor cambiaría de eventos. Perfecto, pues gracias Laura, para finalizar nada más platícanos muy rápido sobre lo que viene la semana que entra, que decías que vienes, vas a Estados Unidos. Sí, así es, la siguiente semana tengo un evento en California el 6 de mayo y estaríamos ese evento, las muchachas que van a competir son de talla mundial, dos de ellas, bueno, acabo de competir con una de ellas el 10.000 que corrió un minuto más rápido que yo, ese es el nivel que está arriba. ¿Es el reto? Sí, es el reto cada vez acercarse más, ¿no? a ese tipo de atletas, entonces Monson va a ser la pacer y su... Monson, una de las mejores atletas de Estados Unidos, en eso va a ser pacer de ese evento. Del evento, entonces... Imaginemos la magnitud. Sí, está bastante, bastante bueno el evento y pues yo espero... meterme ahí en el montón y no, que no me dejen por mucho. Sí. Perfecto, Laura, pues vamos a estar muy al pendiente, te vamos a seguir ahí en San Salvador, 5000 y 10.000 metros, y 10.000 metros, así que bueno, pues ojalá y te dé para los dos. Esperemos que sí. Gracias, Laura. Gracias. Esther Galván Rodríguez, de La Sauceda, Guanajuato, de Guanajuato Capital, y bueno, pues ahí está entonces su triunfo en los 5000, en los 5000 metros, reiterándoles también, mientras estábamos con la entrevista con Laura, les comentamos el resultado de los 200 metros femenil, se los reiteramos, en primer lugar Daniel Stokes de Nuevo León con 20.75, en segundo lugar aparece César Ramírez de Sinaloa con 20.91 y en tercer sitio José Yair Rodríguez de Sinaloa con 21.12, eso fue el resultado precisamente de los 200 metros varonil, así que pues vamos a esperar unos instantes, ya están las chicas justamente alistándose para estos 200 metros femenil, recordando que bueno pues vamos a tener a
a Cecilia Tamayo, precisamente, que ayer calificó con un tiempo de 23.57 en el primer hit, y en el segundo hit estuvo presente Paola Morán de Jalisco, que terminó con 23.21. Llegan como las 12 más rápidas en esta prueba de los 200 metros durante este encuentro selectivo. También vamos a tener a Alejandra Ortiz de Oaxaca en el carril número 1, a Yareli Valdivia de Nayarit en el carril número 2, Miriam Sánchez de Puebla en el carril número 3, Paola Morán en el 4, Cecilia Tamayo en el 5, Paola Asensio de Nuevo León en el carril número 6, Yatsiri Torales de Veracruz en el carril número 7 y Paloma Morales de Jalisco en el carril número 8. Ellas van a ser precisamente entonces las chicas que van a entrar en acción precisamente en estos 200 metros femenil final, que está a punto de iniciar en un par de minutitos más. Seguimos con la participación también, por supuesto, de lanzamiento de martillo, y que bueno, pues va a estar precisamente a continuación en unos instantes más. Está también próximo a iniciar la prueba de salto con garrocha, la octava prueba del decatlón. Son los que se están realizando en unos próximos minutos. Y también está precisamente el salto con altura, que continúa, por supuesto, la actividad desde hace algunos minutos. Y va a estar precisamente más tarde también el lanzamiento de martillo. Hace rato se realizó el lanzamiento de disco del decatlón y ahora va a ser la prueba individual del lanzamiento de martillo en la rama femenil. Mucha actividad todavía la que nos resta en este domingo de cierre, en este domingo en donde termina el encuentro selectivo. Todavía nos falta los 400 metros con vallas en ambas ramas, más tarde por ahí de 10:30, 10:50 de la mañana, los 800 metros planos, tanto varonil como femenil, y bueno, terminaremos con algunas pruebas en pista, con los relevos 4x100 en ambas ramas y con el relevo 4x400 en la rama mixta. Ahí es la única prueba mixta que tenemos en este encuentro selectivo, el 4x400, y lo vamos a tener aproximadamente alrededor de las 12 del día para, bueno, pues esperar un poquito más, por ahí de la 1 de la tarde, para terminar con el 1500 metros planos, la última prueba del decatlón, con lo cual daremos arrojazo final a este encuentro selectivo. Así es, y mira, ya en estos momentos se encuentran preparando los bloques de salida las competidoras finalistas en la prueba de los 200 metros planos, donde veremos un interesante duelo entre Cecilia Tamayo y también la participación o la incursión de Paola Morán en la prueba de los 200 metros planos, que ayer dio una marca prometedora. Ella también en la marca de los 400 metros planos se quedó a solamente 10 centésimas de la marca que se pide para el campeonato mundial. Gran carrera que veremos ahorita en los 200 metros planos. Exactamente, último. Está programada 9:45 prácticamente ya, entonces a segundos, a instantes de que comiencen. Y pues eso es obviamente, ¿no, profe? Lo más interesante será, por supuesto, el duelo que venga ahí entre el carril número 4, el carril número 5, entre Paola Morán y Cecilia Tamayo, la de Jalisco, la del estado de Guanajuato, que reitero, los tiempos con los que calificaron ayer, Cecilia Tamayo en el primer hit eliminatorio hizo 23.57 y Paola Morán hizo 23.21. Ahí, bueno, pues no tan lejos, pues, pero buscando en la pelea a Paola Asensio de Nuevo León, que hizo 23.91, y también Miriam Sánchez de Puebla, que hizo 23.90. Vamos a esperar entonces a que comience la actividad. Mientras tanto, también se está realizando, insisto, el salto con altura en estos instantes, y bueno, pues continúa la actividad en este selectivo nacional de atletismo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Les reiteramos que nos encontramos desde la ciudad de León, Guanajuato, que este año, un año especial de muchas competencias, León como capital americana del deporte, recibiendo una importante cantidad de eventos, el Festival Olímpico de Boxeo que se realizó hace unas semanas, el selectivo de clavados que se realiza justamente aquí a unos metros, ya con importantes pases. Por ahí Aranza Vázquez también ayer tuvo importantes resultados en esta disciplina. Y que bueno, pues porque por aquí en León también próximamente se va a realizar el campeonato FIBA AmeriCup del 1 al 9 de julio,
10 selecciones femeniles, las mejores del continente, van a estar presentes aquí en el Domo de la Feria, en la ciudad de León, capital americana del deporte. Parece que pues faltan pocos instantes, ya están listas ahí las chicas, y que bueno, pues vamos a vivir sin duda alguna una prueba más que interesante en estos 200 metros planos femenil, profe. Así es, mira, y el tiempo de Paola Morán ayer de 23:21 es solo una centésima menos de lo que se pide como marca mínima. Entonces, era una eliminatoria, hoy seguramente que habrán de aplicarse a fondo y veremos cuando ya todo está listo, las ha llamado el juez a sus marcas y esperaremos el disparo de salida para esta interesante prueba. Carril número 4 entonces, Paola Morán, carril número 5, Cecilia Tamayo. Hay que poner mucha atención a estas dos. Ayer Paola Morán, que en los 400 metros ya consiguió su pase, y ahí está entonces la salida, 200 metros planos en la rama femenil. Aparece entonces Paola Morán en el 4, Cecilia Tamayo en el número 5. Por ahí viene justamente el cierre en esta última recta, y parece que viene Cecilia, parece que viene Paola. Ahí está Cecilia, y bueno, pues Paola no estuvo, entonces Cecilia Tamayo entonces con 23:08 aproximadamente, 23, ¿no? Sí, cachito. Sí, ahorita veamos el reloj que está en la línea de meta para ver el tiempo extraoficial. Con lo cual, bueno, pues Cecilia Tamayo, ¿cuánto era el tiempo, profe? 23:21. 23:21. Que entonces ya lo tiene porque lo realizó en evento, ella rompió el récord recientemente con 22:80 y tantos. Entonces ella tiene ya el récord mexicano. 23:59 es el tiempo entonces. Sánchez, Miriam Sánchez de Puebla con 24:13 es la que aparece en segundo lugar, y en tercero aparece Asensio entonces de Nuevo León con 24:28. Reafirmando con ello Cecilia Tamayo su calificación en estas dos pruebas de los 100 y los 200 metros, y como ellos mismos comentaron ayer, la posibilidad de integrar el relevo mixto o alguno de los relevos por parte de México hacia estos Juegos Centroamericanos. Veremos la lista final en unos días, conforme vaya avanzando la temporada y se defina por parte del ranking de Centroamérica y el Caribe. Y que bueno, no tuvimos el reporte, Edgar, pero entonces no estuvo presente Paola Morán. Estaba programada precisamente para esta final de los 200 metros. No conocemos de momento entonces la razón del por qué no estuvo en estos 200, pero bueno, pues a final de cuentas entonces... hecho nos había comentado, recordarás que más que nada buscaría participar, más que nada para tener marca y poder conformar uno de los relevos. Sí, era uno de los objetivos. Bueno, no tenemos el argumento, la razón, pero bueno, a final de cuentas, lo que sí tenemos certeza entonces es que Cecilia Tamayo termina en el primer lugar con 23:59, y entonces, profe, podemos decir que Cecilia Tamayo califica, estará presente en 100 y 200 metros para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así que bueno, pues al menos en lo que respecta al estado de Guanajuato, pues ya dos pases más, ¿no? Ya vimos lo de Arián, ya vimos lo de la propia Laura. Mario López. Estos últimos dos que todavía falta, bueno, no tienen la marca, entonces hay que esperar por cuestión de ranking, ¿no? Mario sí tenía la marca. Mario sí. Ah, ok, perfecto. Solo, entonces Mario. Solo Sabrina. Esperar. Bueno, entonces vamos a continuar después de estos 200 metros. Todavía están las chicas ahí esperando. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de entrevistar a Cecilia Tamayo. Mira, que será la oportunidad de estos Juegos Centroamericanos de que también Cecilia Tamayo participe con atletas caribeñas, lo cual ayudará a poder mostrar a la Cecilia que estamos buscando, ¿no? No, ya, fíjate que me gustó algo que nos comentaba ayer. Cuando le decía, oye, ¿qué onda? ¿Estás en constante comunicación con Carl Lewis, tu coach? Y dice, sí, suele ser muchas veces ya en la noche. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu marca? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué encontraste? ¿Qué visualizaste? O sea, hace una radiografía. Tú, profe, lo sabes mejor que nadie. Y al final de cuentas, lo importante es esa retroalimentación que va teniendo y que le da como resultado el hecho de saber que pues llega en el momento que tiene que estar, ¿no? Y van calculando la evaluación. Pero imagínate también el privilegio de trabajar con alguien como Carlos Luis, ¿no? Un triple campeón olímpico en salto de longitud, de no sé cuántas medallas en distintos Juegos Olímpicos, ¿no? Una de las grandes leyendas. Sí, tuve la oportunidad de verlo en Atlanta.
cuando parecía que no iba a pasar, o sea, que no iba a ganar una última medalla, y de repente en el salto de longitud, ¡pum! A Mike Powell, que creo que fue. Sí. No. Tengo esa grabación, por cierto. Ah, creo, no. Ya no sé en dónde verla porque eran videos de VHS. No, pero ¿sabes qué? Lo padre es que tienes una memoria histórica que lo puedes platicar, porque no es lo mismo que lo leas, no es lo mismo que a lo mejor te lo referencien, y al final de cuentas, cuando lo tuvimos la oportunidad de vivirlo, o de, como es el caso, tenerlo grabado, es muy padre. Hoy la gran ventaja que pues ya las memorias en discos duros pues ya nos permiten digitalizar muchas cosas. Sí, o incluso esas pruebas ya aparecen en YouTube por ahí, ya están en el aire, ya hay posibilidad de buscarlas y encontrarlas, ¿no? Sí, que era lo que también ayer les comentaba, que cuando Lean for Crisis lo eliminan, yo estaba pues así muy, muy relativamente, no sé, 50 metros, y cuando ves eso te llevas las manos a la cabeza y dices, no puede ser. Tantos años de trabajo, ¿no? Sí, cómo no. No la creía, Lean for regresa, sí, quieren sí, ver sí. Con los jueces qué había pasado. Sí, así pasa. Así pasa. Ahí viene Cecilia, mira. Bueno, mientras viene Cecilia Tamayo, recordar que ahorita ya está, acaba de empezar justamente el salto con garrocha, la octava prueba del decatlón, y también está a punto, está comenzando, se está realizando también el lanzamiento de martillo en estos momentos, así que bueno, pues vamos a esperar para ver cómo se desarrollan justamente estas pruebas, que recordamos, bueno, pues en unos instantes más vamos a tener ya un poco más de resultados de las pruebas de campo, así que ya está con nosotros aquí Cecilia Tamayo. Ceci, bueno, pues muchas felicidades de nueva cuenta, ya te tuvimos ayer en la mañana, bueno, ayer en el transcurso del día con los 100 metros, hoy los 200, ¿se cumple el objetivo? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento feliz, la verdad, fue una buena prueba, pues tranquila, la verdad, la pista, bastante bien, y pues me sentí bien. Hoy bien, bueno, cumples el objetivo trazado, ¿no? ¿Cómo te sientes más allá del resultado con el desarrollo de las mismas, con lo que te encontraste con la pista y con lo que viene a futuro también? Pues, en general siento que fue una buena competencia, ayer fue un poco pesado el día por el horario y todo el sol, la verdad, pero hoy un poco más tranquila, un poco más recuperada, me sentí bastante bien. El desarrollo de lo de la pista, pues en la carrera me sentí muy bien, la técnica bastante bien, bastante tranquila. Con respecto a la pista, la verdad siento que es una buena pista, sí habría una que otra cosa que mejorar, pero la verdad se han corrido buenos tiempos y pues sí se presta. ¿Qué viene ahora, Cecilia? Porque bueno, pues se cumple el objetivo, pero ahora viene también algo más complicado, ¿no? Que es la preparación para llegar en punto en forma precisamente a estos centroamericanos. ¿Y me repites la pregunta, perdón? ¿Qué va a hacer, cómo va a hacer esa preparación? Porque ahora viene lo más complicado, ¿no? Pues la preparación viene siendo, todavía tengo unas competencias colegiales, entonces es seguir entrenando, manteniendo un nivel, como tal ya lo hablé con uno de mi entrenador, es un poco bajar el ritmo, o sea, subir el ritmo para luego mantener un pico que baja un poco en el momento en el que transiciono de las escolares, bueno, universitarias, allá las abiertas, se podría decir, y luego es volver a seguir entrenando para subir el pico y pues llegar a mi temporada, porque como tal es una temporada larga, entonces también es bueno planificar para estar un paso adelante. Oye, ¿cómo las van, perdón, cómo las van planificando? Porque efectivamente esa es la gran magia dentro del deporte, ¿no? Pues es mucho de ir viendo cómo va el atleta desarrollando, si se marcan metas o marcas que uno dice, esperamos que para febrero o esta competencia se trate de correr cierto tiempo, dependiendo de cómo el atleta se vaya desarrollando en ese tiempo, es como se van haciendo estos cambios, pero usualmente se trazan las marcas, se traza el programa y en base a eso es como, pues siempre hay pequeñas modificaciones, pero cómo se va trabajando. Sí, sobre todo ya acercándote a los más menos, ¿no? Sí, claro. Muy bien, muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues Ceci, muchas felicidades. Vamos a estar muy al pendiente de tu paso precisamente pues ahí en Juegos Centroamericanos. Queda mucho trabajo por hacer. Claro que sí. Obviamente sabemos que mientras se cumplen los objetivos, se trabaja de mejor forma, pero me imagino que todavía habrá ciertos detalles que por ahí tengas en mente si digas, hay que corregir estos claro, estos claro. Siempre hay cosas que corregir, uno que otro detalle, pero pues eso es lo bueno porque solo
significa que puedes seguir mejorando. Exactamente. Cecilia, bueno, pues muchísimas gracias, felicidades otra vez por este resultado, y bueno, pues 100 y 200 metros ahí en San Salvador, vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias. ¿Y gracias. ¿Habría probabilidad de entonces el relevo? ¿Cuál relevo? Hacer un relevo, digo, no sé. Un relevo mixto. El 4%. Un 4-100, un 4-4. Pues no lo he platicado todavía mucho con mis compañeras, pero yo creo que pues sí. Sí, porque Pau sigue firme. Sí, yo creo que sí podría haber posibilidad, la verdad, y pues, como digo, hay atletas que la verdad tienen mucho potencial y talento todavía, y creo que se podría correr un buen relevo, pero como lo digo, todavía... Ojalá, ¿no? Porque digo, obviamente faltaría ver cómo se conforma el equipo, también que se conozcan, ¿no? Que compaginen justamente, que se compenetren, y bueno, pues sería una posibilidad más, ¿no? Para una medalla más, claro, para México. Claro, la posibilidad existe, eso sí. Eso sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Que haya mucho éxito, Cecilia. Gracias, Tamayo. Muchas gracias. Ahí está entonces con su paso con su boleto ya asegurado precisamente para los 100 y los 200 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Les reitero entonces la actividad en este momento, salto con garrocha del decatlón. Se está realizando en estos momentos el lanzamiento de martillo también en la prueba femenil. No alcanzo a ver si todavía estamos en eliminatoria o en final. Vamos a checarlo en unos instantes más. Pero se está llevando a cabo el lanzamiento de martillo. El lanzamiento de martillo es el que se está realizando precisamente en estos momentos. En unos instantes más también ya se está preparando todo, porque por ahí, bueno, ya en un par de minutos más tendremos los 400 metros con vallas, primero en la rama varonil y después en la femenil, así que vienen los 400 metros con vallas, también una prueba interesante la que se viene justamente aquí en la pista de la Deportiva Code León 1. Así es, mira, ya estamos próximos al inicio, están en los últimos detalles para armar la pista para los 400 metros con vallas, donde tendremos la presencia de 3 guanajuatenses, 2 salvadoreños, un atleta de la Ciudad de México, uno de Guerrero y uno de Nuevo León. Algunos de los atletas guanajuatenses realmente son atletas juveniles, uno de ellos es sub-18, Sandro Danilo en el carril 1, es un atleta muy joven que marcha bien posicionado en el ranking de su categoría. Y aunque la altura en estas vallas es algunos centímetros más arriba de la que le corresponde, pues bueno, él ya ha dado algunas marcas que le permiten generar una esperanzadora carrera en estas pruebas. Él es atleta de aquí, de la Ciudad de León. Y bueno, esperaremos porque hay dos extranjeros, dos invitados salvadoreños, y los lugares habrán de definirse entre los mexicanos. Sí, que llegan con buena marca, Samuel Ibáñez, Pablo Ibáñez, aparecen con 5.93.96 y 53.89, y el mejor mexicano pues es justamente Guillermo Campos de Nuevo León, que va a aparecer ahí en el carril número 6, que llega con 53.64. Ok, la marca está dura, aunque hay un atleta por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, que me disculpen, pero hay un atleta que ya corrió abajo de 50, nomás no sé si estará presente con este registro. Hay un atleta mexicano que está corriendo bastante bien los 400 metros con vallas. Gracias.
Estamos de regreso aquí en el Selectivo Nacional de Atletismo, a segundos de que comience esta prueba de los 400, metros con vallas. Y bueno, profe, ya checamos, tuvimos la oportunidad de checar el dato con precisión, y sí está este competidor, sí está Guillermo, que ya tiene marca. Guillermo Campos de Nuevo León, quien marcha en primer lugar en el ranking de México, él ya tiene marca de 49.75, 49.73 realizada en el 15 de abril en Estados Unidos. Entonces, bueno, de confirmarse que él llegue en primer lugar, estaría calificado prácticamente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una extraordinaria marca, la del 49.73. Veremos cuando ya están a punto de dar el disparo de salida para esta prueba de 400 metros con vallas. Sí, 49 son casi 4 segundos por debajo. Sí, mira, vemos segundos. En el carril uno, Sandro Danilo, él es de aquí de León, él es categoría sub-18. Ahí está. Esperemos entonces. Esperemos que tenga una mejoría en sus resultados de esta temporada. Sandro Danilo Rocha en el carril 1 de Guanajuato, Bruno Graf de Ciudad de México en el 2, en el 3 José Manuel Arias de Guerrero, en el 4 Samuel Ibáñez de El Salvador, en el 5 Pablo Ibáñez de El Salvador, en el 6 ya mencionábamos a Guillermo Campos de Nuevo León, y en el 7 y 8 de Guanajuato, Oscar Flores y Carlos Barradas de aquí de León, Guanajuato, ellos son los que complementan esta final de los 400 metros con vallas en la rama varonil. Todo listo, los competidores en sus marcas, ahí está justamente la salida, 400 metros con vallas, 400 metros en donde estos chicos, bueno, pues buscarán justamente terminar con en el primer lugar. Llega Guillermo Campos entonces con una de las mejores marcas, por debajo de los 50 segundos, y parece que ya tenemos ahí uno de los competidores que llega con cierta ventaja. Vamos a llegar entonces a la última curva, aquí precisamente llega la curva 2 de los competidores, no alcanzo a identificar bien, y me parece que es en el carril 6 y en el 7, es en el 6 Guillermo Campos por parte de Nuevo León, y es en el 5, perdón, es Pablo Ibáñez de El Salvador. Los que van a la cabeza, me parece que va a ser Pablo Ibáñez del Salvador, que el que llega del primer lugar con su dorsal número 102. Y llega de Nuevo León Guillermo Campos con 52 segundos. En tercero aparece José Manuel Arias de Guerrero. Así que ahí está entonces la definición de los 400 metros con vallas. Primer lugar para Pablo Ibáñez del Salvador. Segundo para Guillermo Campos de Nuevo León. Y tercero para José Manuel Arias de Guerrero. Esperamos en el reloj los resultados que marca el cronometraje oficial de los jueces. Ahí tenemos a Ibáñez del Salvador con un registro de 50-40. Después viene Campos de Nuevo León con 51-98. Y en tercero Arias de Guerrero con 53-88. Cuando lo vemos que se emociona del registro que ha obtenido el día de hoy, el atleta guerrerense, suponemos que ha mejorado sus marcas. Sí, y que hicieron muy buenos tiempos, profe, ¿no? Del El Salvador 50-40. 50-40 es un muy buen tiempo, y la realidad es que Guillermo Campos, aunque no queda en primer lugar, también es un muy buen tiempo, ¿no? 51-98. Sí, así es. Y bueno, él ya tenía la marca mínima, como lo habíamos mencionado, entonces es seguramente otro atleta que se suma a la lista de atletas calificados por nuestro país a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 a realizarse en la República del Salvador. Bueno, entonces apúntele un representante más de México para esta justa continental, para esta justa regional. Entonces, Guillermo Campos de Nuevo León con un parcial de 51-98, segundo lugar de esta final, pero bueno, pues por sus resultados ya tiene asegurado entonces su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gran final la que vivimos justamente aquí en estos 400 metros con vallas, y bueno, pues ya están ahí las, ahora le toca a las mujeres en la rama femenil, ya están preparándose, están ahí en cámara de llamado. Únicamente, bueno, restará que ingresen y que tengan algunos minutos de calentamiento para, bueno, pues disponerse
a continuar con esta prueba de los 400 metros con vallas femenil, en donde vemos cinco jaliscienses. Elisa Castillo, Freya Nieves, Anaí Torres, así en los carriles 1, 2, 3, en el 7 Angélica Nuño y en el 8 Yanis Enríquez, en el octavo carril por parte de Jalisco, 2 de la Ciudad de México, Antonia Sánchez en el 4, Yara Amador. En el 5 y en el 6 Natalie Brito de Sonora. Sí, partiendo como favoritas Antonia Sánchez y Yara Amador de Ciudad de México, con 1:28 y respectivamente 1:63. Son los mejores tiempos, por ahí el tercer mejor tiempo es de Nay Torres de Jalisco con 1:01:28. Entonces es el panorama que se presenta en estos 400 metros con vallas femenil, que reitero, están a instantes de que ingresen ya a esta pista de la Deportiva León 1. Seguimos viendo, ya hay pruebas, seguimos con el salto con garrocha del decatlón, me parece, así es, ahí está justamente. Entonces son las pruebas que se están realizando en este momento. Tenemos el salto triple también, profe, el salto triple femenil es el que se está realizando en este momento, las eliminatorias todavía, y bueno, inmediatamente después seguirán con las finales. Pues sí, simultáneamente es un programa atractivo el que estamos llevando el día de hoy aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, mira, la marca mínima que se pide para las vallas en los 400 para la categoría femenil es de 58.70. Están cerca, un segundo y cacho. Veamos cuál es el desempeño de Yara Amador y de Antonia Sánchez, que son las más cercanas a esta marca, y deseando que se puedan sumar a la lista de atletas que nos representarán en Juegos Centroamericanos. Eso es que no den el tiempo, estaríamos esperando, ¿verdad, profe, al ranking? Sí, estaríamos esperando, porque todavía no sabemos si ya tienen la marca mínima. Pero me parece, por la cercanía, bueno, pues pueden ser candidatas, ¿no? Tomando en cuenta y esperando, por supuesto, a que no se consiga pues el grupo completo, la representación completa de los participantes, tomando en cuenta la marca, bueno, pues ahí entraría el ranking, y bueno, pues al menos Antonia Sánchez y Yara Amador tienen la posibilidad, gracias a su excelente desempeño, pero bueno, pues también sería interesante, ¿no? Poder pues ser testigos, ¿no? De aquí la marca, que vieran la marca, ojalá sería muy... Sí, eso es lo que decíamos. Mira, Antonia Sánchez sí ha realizado una marca de 59.80 en un evento distinto, entonces pudiera partir en este momento como la favorita, pero bueno, están muy próximas en los resultados que obtuvieron en su serie eliminatoria, que como lo hemos comentado en eventos anteriores, se corren muy distinto, una eliminatoria de una final, y sin duda hoy entregarán todo lo que tienen para buscar ese anhelado pase a los Juegos Centroamericanos. Exactamente. Bueno, pues seguimos entonces con esta actividad, que bueno, pues avanza el reloj. Ya estamos por aquí de las 10:15 de la mañana, aproximadamente pues a la mitad de las pruebas que tenemos. Un poquito ya empieza esta segunda parte de la del programa que tenemos en este domingo 30 de abril. Faltarán todavía, reitero, los 400 metros con vallas, faltan los 800 metros, eso también parece que va a ser también una prueba muy muy interesante, los 800 metros, ahí hay representación guanajuatense con Edgar Isaac Ramírez, también Leopoldo Rincón, el de Victoria, que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, y Sebastián Torres, que también es otro de los que vienen empujando fuerte de estos jóvenes guanajuatenses. Mira, el caso particular de Sebastián Torres, es un atleta con muchas capacidades, él fue medallista en el Nacional de Primera Fuerza el año pasado, y ahora se encuentra entrenando con la asesoría de Mauricio Hernández, que tuvo el récord mexicano de los 800, entonces, bueno, esperemos que haga buenos los pronósticos y que el trabajo que ha realizado con su entrenador Mauricio Hernández, atleta de Valle de Santiago, pueda redituar en alguna posibilidad de calificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y que será muy interesante el duelo ahí con Tonatiuh López de Querétaro. Ayer en los preliminares Tonatiuh hizo 1:51:54 y Sebastián Torres avanzó a esta final con 1:51:80, es decir, 26 centésimas la diferencia nada más entre estos dos. Y bueno, ayer lo platicábamos con Carlos, pues simplemente salió a aflojar relativamente, estuvo muy 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 tranquilo, fue su primera competencia abierta, auto, porque había estado participando en eventos indoor, ¿no? Entonces,
Es interesante el cómo se van desempeñando. Y bueno, en esta prueba de los 400 metros con vallas, bueno, aquí lo interesante va a ser ver a Antonia Sánchez de la Ciudad de México. En la línea número 4, ella llega con un registro de 1:28. Entonces, es de las atletas favoritas, es de las atletas que, bueno, en agosto pasado estuvo en el Campeonato Mundial Sub-20 en Cali, Colombia, y tuvo resultados interesantes. Entonces, no la perdamos de vista, línea número 4, y bueno, por supuesto, está Anaí Torres, también está, bueno, participa Yara Amador, y bien lo dice el profe, que da como resultado que sea, yo creo que un hit demasiado competitivo en esta final de los 400 metros con vallas. Así es, así que vamos a estar al pendiente ahí. Entonces, 58.70, ¿verdad, profe? ¿Fue la marca? ¿Es la marca que se pide? Es la marca que se pide, 58.70, ya lo mencionamos, la más cercana es Antonia Sánchez de Ciudad de México con 1:28, así que está relativamente cerca, aunque bueno, pues sabemos la complejidad de esta prueba. Vamos a estar pendientes entonces, es cosa de segundos, ya están las chicas aquí listas para partir, apenas escuche el pistolazo y bueno, pues entren en acción en esta prueba de los 400 metros con vallas. Ahí está entonces el llamado, se ponen en sus marcas las chicas Lisa Castillo, Freya Nieves, Anaí Torres, Antonia Sánchez, Yara Amador, Natalie Brito, Angélica Nuño, Yanis Inrix, justamente en este orden, aparecen así en los carriles del 1 al 8. Que son 3 de Jalisco, 2 de la Ciudad de México, 1 de Sonora, y 2 de Jalisco, más son 5. 5 de Jalisco, 2 de la Ciudad de México y 1 más de Sonora. Ahí está entonces, todo listo para que se arranquen las acciones. 400 metros con vallas femenil, ahí está la salida ya. Aparecen entonces 5 atletas de Jalisco, 2 de Ciudad de México, 1 más de Sonora. Tienen el paso que... Me parece que Yanni ya tenía una marca también relevante. Exacto. No sé si lo puedo confirmar ahorita, pero... Pero lo que te puedo confirmar, profe, ve la manera como Antonia Sancho está comiendo, devorando la distancia, y cuando entre prácticamente a la mitad de la curva, creo que va a salir a la punta, ¿eh? O sea, ratificando, pues, los estándares de fuerza y de calidad, que creo la marcan como la favorita para adjudicarse la prueba. Ahí está saliendo prácticamente los últimos metros, entrando ya a la recta. Ahí está Antonia, está justamente está Yara, precisamente. Yara Amador. Exactamente, las dos de la ciudad. ¡Ah, qué cierre, señoras y señores! Yara está dándole la vuelta, aunque aparece Antonia, y va a ser suficiente para que Antonia parecía que en esa última recta, ya después de pasar la última valla, parecía que Yara Amador daba el cierre. Me parece, bueno, que pues, se acercaron por pocas mucho centésimas a la marca que piden, ¿eh? Me parece que se puede lograr la marca solicitada. Y al final no le alcanzó a Anaí Torres, que venía 58, también 43. Cerrando. 58-43, entonces. Ahí está, las dos se abrazan. Y 58-59, entonces las dos. Alcanzan una plaza más para estos Juegos Centroamericanos. ¿Dónde vas? Desde luego, los segundos lugares, con prudencia, debemos esperar el ranking final del área Centroamérica y Caribe. Lo que mencionábamos, ¿no, profe? Que esperábamos que, bueno, pues la posibilidad de que no nada más se viviera el duelo interesante entre Antonia, entre Yara, las dos de la Ciudad de México, sino que tenían la posibilidad de que pudieran dar la marca que se requiere, y bueno, pues las dos empujándose, ¿no? Porque sí, la realidad es que una jalaba a la otra buscando dar el primer lugar, pero gracias a este trabajo, bueno, Antonia con 58-43, ahí está el cierre, Yara con 58-59, y bueno, vemos una vez más el cierre, profe. La verdad, digno de revivir una y otra vez. Claro que sí, mira, y desde luego lo comentábamos, una semifinal se corre distinto a la final, y bueno, han hecho buenos los pronósticos, no nos hicieron quedar mal aquí con nuestros comentarios, y las circunstancias las pusieron muy cercanas, eso ayudó bastante a que pudieran trabajar en conjunto, como tú lo mencionas. 58-43 para Antonia Sánchez, 58-59 para Yara Amador, y las dos, están dando el registro. No, y mira, si vieras la imagen, celebrando con sus padres,
Y eso, bueno, pues es definitivamente el agradecimiento al apoyo que ellas como deportistas pues van teniendo. Y esto, pues es magistral, es el gran impulso, el motor de un atleta siempre será la familia, mi querido Mau. Sí, la verdad que ha sido, hace rato lo hablábamos con varios atletas y una de ellas, Laura Galván, decía que es parte fundamental no solamente de la motivación, sino que los padres nos convertimos en la base de todo lo que los chavos han querido hacer y van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, y aquí hay muchos de los padres de los atletas que los acompañan en este transitar rumbo al alto rendimiento, profe. Sí, desde luego que sí, así es. Mira, y ahorita estamos a la espera de poderles realizar alguna entrevista mientras están con los oficiales de antidopaje para poder aceptar un evento totalmente blanco, un evento en el que no ha habido caídas que hayan provocado más que raspones, ¿no? Sobre todo en la llegada, ¿no? Que es parte de este trabajo. Pero tenemos en este evento, hay que hablarlo también, servicio médico, servicio de alimentación, servicio de hospedaje. Se ha preparado un evento de calidad. Yo insisto en que León ha tenido una excelente organización en un evento que lo requiere así, selectivo. Aquí sí, tenemos medallistas, perdón, profe, aquí tenemos medallistas internacionales de Juegos Centroamericanos, de Juegos Panamericanos y también de medallistas mundiales de Universiada, ¿no? Sí, hemos sido coincidentes en que la ciudad de León ha echado la carne al asador, sí, para una serie de eventos de carácter selectivo en distintas disciplinas y uno de ellos es el caso de este campeonato, este encuentro selectivo para los Juegos Centroamericanos. Por ahí vienen las chicas todavía un poco agitadas y emocionadas por haber obtenido ese resultado. Vamos a acercarnos aquí con nosotros, va a estar Antonia Sánchez, va a estar Yara Amador, vamos a estar con ellas aquí justamente para platicar un poquito sobre pues esta definición, un momento importante porque pues platicábamos aquí con el profe. Antonia, Yara, pues que estaban muy cerca del tiempo que se requería, obviamente pues tienen la posibilidad de conocerse de bastante tiempo y bueno, pues podemos decir que trabajaron juntas porque obviamente una quería ganarle a la otra, pero a final de cuentas esa intensidad, esa lucha entre ustedes dos, pues les permite a las dos dar la marca, ¿no? Primero que nada, felicidades, ¿y cómo se sienten, Antonia? Pues muy contenta. Siento que, o sea, si Sam no hubiera estado ahí al lado de mí, no hubiera podido hacer el tiempo que hice y creo que eso es lo que dices de trabajar en equipo. ¿Y ahora cómo te sientes con el resultado? Estoy muy, muy contenta. Pues me ha costado ya 6 años volver a ser PB, entonces para mí es un momento muy, muy importante y pues estoy muy feliz de poderlo compartirlo con grandes atletas como es Antonia. Platíquenos la carrera, ¿qué pasaba por sus mentes sabiendas que una estaba al lado de la otra, que tenían a la otra vez, por supuesto, a las otras competidoras, pero ¿qué pasaba por su mente cada que pasaban una valla? La verdad yo no, o sea, en la carrera no me concentro mucho en las demás, es más sobre mi carrera y pues ejecutar. Ahora sí, y el tiempo viene solo si ejecutas, entonces no me preocupé por los demás hasta que estaba con Sam ya aquí en los últimos metros. Sí, lo mismo, la verdad yo estaba muy concentrada en hacer mi carrera, en que me dieran las vallas, en aferrarme a mi ritmo de carrera, que sí, porque si empiezo a seguir a las demás así se me va mi ritmo en las vallas, entonces prefiero pues concentrarme y que sea lo que tenga que pasar aquí en la recta, ¿no? Vemos que no todos tuvieron la posibilidad, ustedes tuvieron la posibilidad de tener aquí a algunos de sus familiares. ¿Cómo se sienten también? Porque ese apoyo es fundamental para lograr estos objetivos. Pues la verdad, mi familia es como el mayor apoyo que tengo. Y ahora que he estado estudiando fuera de México, la verdad es algo que extrañaba mucho de competir en México, que mis papás y mi familia pudieran estar aquí para apoyarme y gritarme. Oye, Antonia, te quedaste siempre en la Universidad de Arizona. Sí. Y bueno, Yara, hija de un gran corredor en su época, como es Amado Amador. Entonces,
¿Qué has aprendido en esta estancia por allá? Y digo, a Yara también le preguntaría el tema de qué tanto te aprieta tu padre, porque de veras que me ha tocado ver de hace años la disciplina con la que se desempeña. Entonces, pues, es muy, pues muy bonito ese apoyo. Y ahorita también yo estoy estudiando en la Universidad de las Américas Puebla. Okay. Entonces, también ya no estamos tan juntos como antes, pero pues su apoyo sigue siendo incondicional. Y pues, aunque estemos a distancia, su corazón siempre está conmigo y yo lo tengo muy, muy presente. Claro, y Toña, lo que te comentaba en relación a este... Al desarrollo que estás teniendo ahora en Arizona? Pues siento que más que nada, o sea, aparte de ser un entrenamiento totalmente diferente, como que he aprendido mucho a creérmela y tener coraje, porque allá la verdad hay igual demasiada competencia y pues no te puedes achicar ante ellas, aunque corran 3 segundos más rápidos que tú. O sea, tú tienes que llegar con la mentalidad de voy a ganar y pues darlo todo. Yo creo que eso ha sido lo que más he aprendido. Pues va a ser una prueba interesante, obviamente ya que se confirme, por supuesto, que se haga oficial su pase, porque bueno, pues han tenido la oportunidad de entrenar, me imagino, entrenar juntas, competir juntas, pero ahora en una competencia de talla internacional en San Salvador, sin duda alguna también va a ser una gran experiencia para ustedes, ¿no? Sí. ¿Es debut, Yara, para centroamericanos? Sí. Si nos dan el pase, sería mi primera competencia como pues abierta, porque solo había participado a nivel internacional en juveniles. Uh-huh. Entonces, pues sí, sería el debut en claro, competencia abierta. Y de hecho, Antonia Cali Colombia, en agosto pasado, pues digamos que fue así como que tu despedida en esa categoría, ¿no? Sí, igual ya. Fue mi última competencia juvenil. Muy bien. ¿Qué vendrá? Perdóname, Luis. Sí, no, adelante. ¿Qué vendrá con que ahora después de esto? Pues ahorita a nivel nacional está pues la Universidad Nacional aquí en México. Creo que también hay Universidad Mundial, entonces vamos a buscar pues ese pase. Y pues a todas las, o sea, el objetivo siempre va a ser pues las competencias de adultos ya a nivel internacional, que es el Mundial, Juegos Olímpicos, y pues seguimos soñando, aquí no paramos de soñar. Exacto, qué bueno, qué bueno. De nueva cuenta, felicidades, qué momento nos regalaron, la realidad es que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, porque nos regalaron un momento muy importante en el atletismo con esta prueba de los 400 metros con vallas. Mucho éxito, muchas felicidades otra vez, y mucho éxito ahora en estos sus primeros Juegos Centroamericanos. Gracias. Pásenla bonito, chicas. Ahí está entonces Antonia Sánchez, de la Ciudad de México, 58:43 el tiempo extraoficial. Yara Amador, segundo lugar de estos 400 metros con vallas, 58:59 el tiempo extraoficial. Y bueno, pues ahí está entonces el resultado. Muchas felicidades, mucho éxito a estas dos chicas mexicanas, las dos de la Ciudad de México, y que por supuesto, bueno, pues llena de optimismo ver las actuaciones de estos atletas mexicanos con miras a centroamericanos. Obviamente ya será cuestión de esperar ver la competencia ya en San Salvador, muchos factores que puedan pasar de aquí a julio, tanto en la preparación, y muchos factores que pueden pasar en el momento ya propio de la competencia para conocer resultados, pero me parece, insisto, que al menos en cuanto a lo que hemos visto aquí en este selectivo, hay un optimismo muy marcado de cara a los centroamericanos en la disciplina de atletismo. Así es, ya lo señalaste bien. Yo creo que también habrá que ponderar que para muchos de estos atletas va a ser el inicio de su carrera en el alto rendimiento. ¿Y por qué lo digo así? Porque bueno, pues participarán, se empezarán a codear con velocistas de gran nivel, de sobre todo de las islas, ¿no? Donde la velocidad ha llevado a las islas a ser potencia en la velocidad, campeones olímpicos, medallistas olímpicos, perdón, medallistas mundiales, medallistas de continentales. Entonces, yo creo que esta oportunidad que tendrán les va a poner en órbita
lo que les espera y lo que tienen que mantener para sostenerse ellos y en el alto rendimiento. Pues es, fíjate, esa para mí sería una de las grandes preguntas, a ver si coincidimos con el profesor, porque mientras el Caribe se ha desarrollado en las pruebas de velocidad, digo en México, por ejemplo, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia mismo, Venezuela, partiendo de la Escuela Mexicana de Caminata, nos convertimos en un momento en una gran potencia, y no solo de la región, sino a nivel internacional. Mundial. Y, exacto, mundial. Y aquí yo pregunto, ¿no? O sea, ¿qué nos falta para poder llegar todavía a mayores estándares en el nivel de los velocistas? Hay grandes velocistas. Se rompió el mito aquel de que, no, es que en México no tiene la capacidad de tener velocistas. Claro que los tuvimos con Juan Pedro Toledo, con Alejandro Cárdenas, con Ana Gabriela Guevara, con Gaby Medina, con Herrera, por supuesto. Y luego, otro gran, bueno, un superatleta, Arturo Barrios en su momento, que hasta la fecha siguen vigentes varios de los récords, ¿no, profe? Sí, es correcto tú y acerté, y coincidente conmigo el comentario. Evidentemente también tiene que ver un papel fundamental lo que en las ediciones anteriores comentaba aquí nuestro compañero de cabina, Mauricio, con relación a las etnias probablemente, ¿no? En el Caribe, a mucha gente de origen afroamericana con un potencial enorme para las pruebas de velocidad y las vallas, o sea, la escuela cubana de vallas sin duda alguna representa un referente a nivel mundial en este tipo de especialidades. Para estas chicas, en este caso Antonia y Yara, podrán tener la posibilidad de enfrentarse a estas chicas del Caribe que también son especialistas en vallas. Y bueno, eso da la oportunidad de que México siga creciendo también en pruebas de velocidad. Ojo, hay que tener presente que México, al menos en relevos, en 4x400 y todo este tema, pues ha tenido temporadas en donde ha estado a nivel mundial entre los primeros 10, ya no te voy a decir en el octavo, que es lo más que han alcanzado, entre los primeros 10 del mundo, Mauricio, y eso, pues de verdad, a mí en lo personal me da gusto. Porque así como en Yucatán hemos encontrado, o en Campeche, hemos encontrado grandes alteristas, o en Sonora también alteristas, los clavadistas, bueno, es un poco más diversificado, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, y lógico, también Baja California tiene grandes, también corredores, tiene velocistas, pero vamos, creo que tenemos las herramientas. Yo no sé qué vaya a pasar a futuro con el tema que vivimos hoy día, con el tema migratorio. Seguramente por ahí se van a sembrar muchas semillas y a futuro, pues no sé, tendremos mexicanos con orígenes en, no sé, en Haití, en qué otro lugar, en Dominicana. Déjame tomar algo de referencia, rapidito, antes de que inicie la prueba. ¿Qué pasa en el boxeo? Boxeadores hay en todo el país. Sí. Porque hay programas y hay rines para todo el país. Uh-huh. Esto debería darse en todo el país, tener las instalaciones para el desarrollo. Continuamos después de esta. Así es, exactamente. Estamos a punto de iniciar los 800 metros planos. Está realizando el lanzamiento de martillo en la rama femenil y también ya está la prueba de salto con garrocha del decatlón. Es la octava de esta prueba del decatlón. Ahorita platicamos un poquito de quienes están participando y obviamente esperar para conocer un poco los resultados. Por lo pronto, en los 800 metros planos tenemos a Leopoldo Rincón de Guanajuato, el de Victoria, en el carril número 1, Aarón Hernández de El Salvador, Sebastián Torres de Guanajuato en el número 3, la segunda mejor siembra en las eliminatorias, la mejor fue de Tonatiu López de Querétaro en el carril número 4, Israel Tinajero de Jalisco en el 5, en el 6 de León, Guanajuato, Edgar Isaac Ramírez también de Guanajuato, José Cabañas de Puebla en el carril número 7 y Guillermo Vaca de la Ciudad de México, ubicado en el carril número 8. Ellos son los 8 atletas entonces que van a participar en estos 800 metros planos. Así es, y parece que ya todo está dispuesto para el inicio de esta prueba, donde contamos con la presencia de 3 guanajuatenses, entre ellos Edgar Hernández, que hasta el momento encabeza el ranking y las estadísticas de World Athletic por parte de México con 1:48.73. Me hiciste recordar por el nombre, profe, a otro Edgar Hernández que estuvo en caminata, ¿recordarás?
Sí, es correcto. Cincuentero. 1.48.93 es el mejor registro que aparece por el momento para Edgar Ramírez, recordando que Tonatiuh ha realizado temporada en bajo techo y todo está listo. La pistola está arriba. Ahí está en sus marcas. Entonces, 800 metros. Ahí está la salida. Poco menos de 2 minutos el recorrido que harán estos corredores aquí en la pista. Y de inmediato, bueno, pues vemos, por supuesto, a estos corredores. A Valtierra de Victoria, Guanajuato. Ajá. Un atleta que ha realizado 2 o 3 competencias recientemente en los Estados Unidos, pero vemos que el Tona no está para juegos. Y rápidamente pasa a encabezar el grupo cuando cruzan la línea de los 200 metros. Me encanta la manera como despega, y luego cuando ya viene desarrollando prácticamente la velocidad en estos primeros metros, da como resultado que de repente ya Tonatiuh se va consolidando, como ya lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, y asume el liderato de la prueba. Y si bien es cierto, este competidor del estado de Jalisco, Israel Tinajero, pues trató de apretarlo, al final de cuentas la situación cambia de manera importante. Así es, mira, aquí vemos que 2 guanajuatenses se ubican en la segunda y tercera posición. Edgar Isaac Ramírez, que ha sido también un atleta muy destacado en los 400, parte del relevo en el que México ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales Universitarios. Pero ahí vemos muy de cerca a Sebastián Torres, un atleta prometedor del que mencionaba, se entrena con Mauricio Hernández, atleta destacado de Guanajuato y olímpico en Seúl 88. Tonatiuh López va firme ahí en esa curva, en esa última curva, ya con la ventaja importante, aunque parece que Sebastián Torres ahí en segundo lugar, Edgar Isaac Ramírez en tercero, tratan de darle alcance a Tonatiuh. Viene el cierre de estos 800 metros, Tonatiuh en primer lugar, Edgar Ramírez Sebastián aparece, y Sebastián Edgar Torres están en el uno contra uno y parece que va a ser 1.46 Tonatiuh, me parece que va a ser un cierre en foto finish, porque aparecieron prácticamente juntos. Difícil. Prácticamente de la mano, Sebastián Torres de Guanajuato, Edgar Isaac Ramírez también de Guanajuato. Va a ser un gran cierre en este segundo lugar, triunfo autoritario por parte de Tonatiuh López. Vamos a esperar los resultados extraoficiales de esta prueba de 800 metros planos, uno, que otra vez nos regaló. Extraoficial de Tonatiuh, 1.46. Ahí está, mira, ahí lo tenemos, Tonatiuh López de Querétaro, 1.46. 42. Que confirma la marca, pedían 1.47 cacho, entonces por lo pronto Tonatiuh, y veamos, ese cierre está para definirse en el photo finish. Se está esperando, la mesa está aguardando un poco porque... Están checando seguramente el photo finish, ahí está. Sebastián Torres, entonces. En segundo lugar, debe haber sido centésimas. 1.47.75. Marca extraordinaria, marca personal para Sebastián Torres. 1.47.78. 3 centésimas de diferencia. Qué cosas. Ahí está, entonces, rápidamente, Tonatiuh López de Querétaro. Ahí vemos la repetición del cierre. 1.46.42. El tiempo extraoficial por parte de Tonatiuh. Ahí está el cierre. Y el cierre, yo creo que será sí, una mano. Adelanta el hombro. Ahí está justamente el cierre. Ahí me parece que era Edgar, pero alcanza a meter la mano. Es el giro del hombro, las manos no cuentan. No, es y hace el giro del hombro Sebastián y parece ser que eso gira, es lo que define. El giro del hombro y luego viene el pecho. Lo que me refiero era justamente el braceo es el que define, porque precisamente alcanza a hacer el recorrido Edgar ahí y es donde queda un poquito atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sebastián Torres, 1.47.75. Y Edgar Ramírez, 1.47.78. Entonces, repasando, ahí está justamente el resultado. Una prueba de nueva cuenta cardíaca. Y lo interesante, me llama la atención, es que, bueno, otra vez el primer lugar con cierto rango, ¿no? Estamos hablando de cierta holgura. Y es en el segundo lugar en donde viene el cierre dramático. De un atleta olímpico que avanzó. Prácticamente los jaló, ¿no, profe? Sí, prácticamente ayudó, él los jaló. Esto representa una mejor marca personal para los 2 guanajuatenses. Claro. Y bueno, Guanajuato sigue teniendo presencia en los 800 metros planos. Esperemos la definición final de los listados de Centroamérica y el Caribe y a ver si el segundo lugar le alcanza a Sebastián Torres para tener un representante más por parte de Guanajuato en estos Juegos Centroamericanos, próximos Juegos Centroamericanos.
¿Cuánto era la marca, profe? ¿Cuánto era la marca que se refería? 1:47.10. Entonces, a Tonatiu le alcanza, Sebastián Torres, Edgar Ramírez, pues se quedan muy cerca. Habrá que esperar, entonces, por ranking. Aquí parado, güey. Más o menos, ¿hay un límite, profe, de para la cuestión del ranking? ¿Cuándo, en qué fechas aproximadamente se podría definir esta situación? No lo tengo, 1:47.20 es la... Ok, que piden. Pues se quedan a 50 centésimas. Ten, déjame agarrarlo, ten el micro. En un momento tendremos por aquí a los chicos de Guanajuato que están... recuperándose. Sí, fue una prueba trepidante, muy, muy extenuante la que vivimos el día de hoy aquí en estos 800 metros planos, con el triunfo de por parte de Tonatiu López de Querétaro, 1:46.42, entonces reiteramos el tiempo extraoficial, 1:46.42 el que realiza Tonatiu López de Querétaro, y el pues una batalla, auténtica batalla la que vivieron, porque aquí en los últimos 50 metros en la repetición iban de la mano, ¿sí? Yo creo que hasta pues prácticamente iban empujándose uno a otro tratando de ganar terreno para así llegar es. En primer lugar, que bueno, nada más para reiterar, Sebastián Torres termina en segundo con 1:47.75 y en tercero Edgar Ramírez con 1:47.78. Así es, muy cerca del 1:47.20, son 14 plazas las que existen para participar en los 800 metros de acuerdo al manual de juegos centroamericanos, y bueno, esperaremos... La marca es buena, ¿eh? Sí. Es una marca competitiva. Oye, la de los tres primeros es una marca muy competitiva. Diego, y para hacer su primer evento fuera, ahora sí que outdoor. Sí. No, está enorme. De verdad, yo creo que, digo, sin ensalzarlo y quererlo poner acá como Dios a Tonatiu, qué padre estilo tiene. Y esto, bueno, de repente es lo que va haciendo que se vayan distinguiendo. Los chicos también de Guanajuato, en verdad, han hecho un gran esfuerzo. Y aquí estoy viendo precisamente que se está acercando este Sebastián Torres. Que bueno, pues, por lo pronto ya nos estará platicando las sensaciones de lo que ha sido esta participación. Pues ya está, ya falta menos de cuando iniciamos en toda la actividad. Sí. Oye, Luis, se va acabando y dices, ay, apenas me estoy encarrilando, ¿no? Sí, porque ahorita vemos el salto triple, ahí está precisamente la rama femenil. Vemos a las competidoras, continúa también, por supuesto, el lanzamiento de martillo. El lanzamiento de martillo es el que se está realizando también aquí a algunos metros, unos alca... No tenemos totalmente a plenitud aquí en la vista, y lo que sí continúa es el salto con garrocha, el decatlón. Así que bueno, pues son prácticamente en este momento cuatro pruebas las que están realizando simultánea. Ahí bueno, pues el grado de dificultad también por llevarles con total precisión precisamente el resultado. Aquí está con nosotros, se va acercando con nosotros Sebastián Torres de Guanajuato. En un pues esfuerzo importante que realiza este representante del estado y que termina, bueno, pues para muy cerca de la marca, pero que bueno, pues por supuesto una gran participación. Estamos esperando a que se recupere un poquito el buen Sebastián Torres, porque el esfuerzo fue importante, el esfuerzo fue magnífico el que hicieron, ese cierre de película, y que seguramente quedará marcado para la historia y para el recuerdo, sobre todo el atletismo guanajuatense, ¿no? Este cierre entre Sebastián Torres con Edgar Ramírez, y que bueno, pues quedará entonces ahí para la historia del atletismo del estado de Guanajuato como uno de los grandes cierres en esta prueba de los 800 metros planos. Así que segundo lugar para Sebastián Torres de Guanajuato con un tiempo de 1:47.75. Bienvenido, Sebastián. Pues platícanos cómo se vivió ese cierre con Edgar Ramírez. Se conocen bien, qué pasaba, qué pasó en ese momento. Entonces resumió al final, estuvimos 200 y sentía que los podía alcanzar, y me esperaba 150 porque haber cerrado desde antes, o sea, haber cerrado desde el 200
me hubiera quemado al final. Se me esperé 150 y pues me la aplicó bien porque se abrió, entonces me tuve que abrir más. Y al final pues estuvo muy riñido y ya nada más nos clavamos. Estuvo muy, muy cerrado. Un esfuerzo inmenso, lo notamos en ti, Sebastián, porque habías tenido justamente también la prueba el día de ayer, y bueno, pues ahora con este cierre, pues estoy tratando de darle también un poquito de aire a Sebastián, porque el esfuerzo ha sido increíble. Ahí está el cierre, vamos a aprovechar para ver el cierre de nueva cuenta, reiterar lo de Tonatiuh, que bueno, pues dominó la prueba, pero por supuesto, más allá del triunfo de Tonatiuh, lo que vale justamente es este cierre. Ahí está Sebastián, ahí está Edgar Ramírez, en donde bueno, pues se acerca un poco Edgar, se acerca ahí en ese dentro del carril, pero a final de cuentas, bueno, pues en un cierre prácticamente de película, el que se vive, aquí lo está viendo Sebastián, y es prácticamente el hombro que define este segundo lugar. Y bueno, pues sí, sin duda alguna, un gran cierre. Sí, es una tendencia natural de los atletas al salir de la curva, al buscar aplicarla, como dice Sebastián. Pero bueno, finalmente muy contentos por Guanajuato, porque creo que representa para ellos su mejor marca personal. Sí. Y tenemos a dos atletas más con posibilidades en los distintos eventos que vienen. Para ti, en el caso de que se pueda dar el pase a los Juegos Centroamericanos, se pudiera confirmar, ¿qué representaría para ti? ¿Sería tu primer evento internacional? Sería un sueño, porque sería mi primer evento. Desde que empecé en atletismo, pues no me imaginaba llegar tan lejos. Por año con año fui mejorando y dándome cuenta de mis capacidades y adquiriendo confianza. Y ser un sueño ponerme la bandera de México. Qué bien, Sebastián. Y vimos tu cierre, como tú lo has comentado. Sabemos que también eres un corredor con capacidades para los 400 metros planos. Te vimos la semana pasada allá en Toluca marcar un 47-70 por ahí más o menos. Entonces, justo creo que como lo pensaste, fue la mejor decisión, ¿no? El poder esperarte hasta el último momento, sí, y atacar con la reserva que tenías de velocidad. Me hubiera pegado un poquito antes, pero el primer 200 salió más rápido que yo. Entonces me quedé en cuarto atrás de Tinajero. Y vi que empezó a acelerar el ritmo Tona para llegar a la primera vuelta. Y Díaz lo siguió, pero Tinajero no lo siguió. Entonces fue cuando lo rebasé en la primera vuelta, porque sabía que si me esperaba, no iba a poder después. Entonces, por eso lo pasé en la primera y intenté pegármeles porque sé quiénes los iban a cerrar. Oye, Sebastián, ¿y qué sientes que ahora estás siendo asesorado por un atleta de talla olímpica como lo es Mauricio Hernández? Seguramente que este es otro incentivo que te ha permitido salir con una emoción distinta, con una perspectiva distinta de la prueba. Sí, es también me enseña desde la experiencia que ha vivido él, no solo lo que conoce como todos los entrenadores con los que he estado. O sea, la diferencia que tiene, que lo ha vivido, pues puede dar un consejo extra. Detalles finos, partes muy específicas de cómo se vive una prueba. Sí, porque se aprenden cuando la vives. Entonces, esa parte estoy muy agradecido con Mauricio. Y pues con todos los entrenadores con los que he estado, muy agradecido por echarme la mano siempre. Y si no fuera por ellos, no sería aquí. Entonces, estoy agradecido. No, qué bueno que muestras ese agradecimiento a todos los entrenadores que han pasado por el desarrollo de tu experiencia como atleta. Y bueno, de mi parte, felicitarte y felicitar a Mauricio Hernández por este resultado que han obtenido, y deseamos que al final del proceso puedan estar integrados en la lista para estos Juegos Centroamericanos del Salvador. Felicidades, Sebastián. Felicidades, Sebastián. Felicidades por este resultado. No sé si también tengas planeado en mente el camino Universiada. ¿Todavía tengas? Está por salir el 800 bueno, femenil. Pues gracias, Sebastián. Te dejamos también descansar. Y vámonos de lleno con la prueba femenil, porque ya justamente vienen las mujeres. Vamos a tener aquí justamente el recorrido que van a tener estas chicas en estos 800 metros planos, y que van a vivir también, por supuesto, una gran participación. Rosana López en el que de Nuevo León, Paulina Rodríguez de Guanajuato, Jensi Chamur de El Salvador, Paula Navarrete de la UNAM, Itzel Martínez de Aguascalientes, Verónica Ángel de Jalisco, Miriam Loza de Baja California, Mónica Ríos de la Ciudad de México, Sabrina Salcedo, ya la vemos ahí, a la de Acámbaro, Guanajuato, Leo Santiago de Nuevo León y Claudia Zamudio de Nuevo León. Vienen las chicas ahí a toda velocidad, entrando a esta recta, a punto de llegar a los 50 segundos. Vamos a ver quién
viene en primer lugar esa Verónica Ángel, Verónica Ángel de Jalisco, con cierta ventaja. En segundo lugar aparece Itzel Martínez. Un minuto, de Aguascalientes, un minutito. Y en tercer lugar aparece Mónica Ríos con el 63. Ahí está entonces a Verónica Ángel de Jalisco con cierta ventaja, con cierto dominio de la prueba. Verónica Ángel Talamantes, que ya estuvo en los Juegos Panamericanos Juniors en Cali, Colombia, es una atleta de Jalisco, trabajada por el profesor Luis Monteldeón. Y llegó como la mejor sembrada para esta prueba. Que no estuvo para juegos el día de hoy. Exactamente, 2:06:38 con el tiempo con el que llegó Verónica Ángel, y pues sí, un dominio absoluto el que está teniendo en la prueba. Llega ya entonces a la última curva. Vendrá entonces Verónica Ángel, le saca prácticamente unos 30 metros aproximadamente con respecto a la segunda ubicada, que hace ratito era Itzel Martínez de Aguascalientes. Vamos a checar bien. Por lo pronto, Verónica Ángel de Jalisco se va a llevar el triunfo en estos 800 metros planos. Vamos a esperar el tiempo oficial. Lleva ya 12:04, va a llegar Ángel. Con un buen paso, 2:07 aproximadamente. En segundo lugar va a ser Itzel Martínez de Aguascalientes. Y en el cierre, Mónica Ríos sobrepasa precisamente a la que iba en tercer lugar. Entonces Mónica da el salto del cuarto al tercero prácticamente en los últimos centímetros. Qué cierre tan bonito en términos de esfuerzo. Vamos a esperar entonces los tiempos que nos entregan las competidoras en estos 800 metros. Por lo pronto entonces, Verónica Ángel del estado de Jalisco, que llegó con 2:06:38, termina la prueba con 2:08:14. Es el tiempo entonces por parte de Verónica Ángel. Segundo lugar, Itzel Martínez. 2:11:79 es el tiempo que hace Itzel Martínez. Y en tercer lugar, bueno, vamos a esperar ahorita, estamos viendo de nueva cuenta, 2:08:14 por parte de Verónica Ángel. Itzel Martínez de Aguascalientes con 2:11:79 es el resultado extraoficial. Entonces, primer lugar Verónica Ángel, segundo Itzel Martínez. Importante, al final el desarrollo de la prueba, cómo se ha llevado a cabo, y de veras salió sin concesión alguna Verónica Ángel, para de esta manera llevarse pues prácticamente de punta a punta toda la competencia. Vamos a intentar platicar con ella, Luis, para conocer, bueno, pues estos aspectos que definitivamente marcan siempre el desarrollo de la carrera. Sí, ahorita vamos a esperar ahorita que se recuperen las chicas, pero bueno, por lo pronto entonces, en primer lugar, Verónica Ángel de Jalisco con 2:08:14, Itzel Mariana Martínez de Aguascalientes con 2:11:79 y Mónica Ríos de Ciudad de México con 2:13:74, con ese cierre auténtico, auténtico de película, porque se vieron, por supuesto, con un gran cierre el que vivimos estas chicas en los 800 metros planos femenil. Qué excelente cierre, 2:08:14 entonces por parte de Verónica Ángel. Vamos a esperar unos instantes más, estamos esperando a que las chicas, bueno, pues se recuperen, terminen después de la culminación de esta prueba, mientras vemos por supuesto el salto triple que continúa su desarrollo. En estos momentos es la única prueba que está activa, en estos momentos ya terminó hace ratito el lanzamiento de martillo en la rama femenil, y también el salto con garrocha del decatlón. Ya quedarán solamente dos pruebas del decatlón, el lanzamiento de jabalina y los 1500 metros planos, con lo cual se dará cierre precisamente a este encuentro selectivo. Así que un gran tiempo, profe, 2:08:14, estamos esperando, ya viene por aquí Verónica Ángel de Jalisco para pues compartirnos su punto de vista después de esta victoria. ¿Qué tiempo, profe, tiene el tiempo que se requería en esta? 2:04:10, 2:04:20, entonces lo que se requería. No me bajen más, por favor. 2:04:20 lo que se necesitaba, pero bueno, tiene por ahí muy cerca, a dos segundos, lo que, de acuerdo a su mejor marca por parte de Verónica Ángel, hoy termina en primer lugar de estos 800 con un tiempo de 2:08:14. Así que, Verónica, pues
una gran prueba, muchas felicidades. Falta por ahí un poquito para la marca, pero pues me parece que va a llegar producto del trabajo, ¿no? Falta todavía, la intención era conseguirlo aquí, no se alcanza, pero bueno, ¿cómo te sientes con esta prueba? La verdad me sentí muy pesada en el último 4. No sé si empecé muy rápido, la verdad el plan era abrir de 1 y darle el último 4 a lo que saliera. Y pues la verdad es que sí me sentí muy cansada en el último 2. Y pues lamentablemente sí estuvo un poco alto el tiempo a lo que pensábamos hacer. Pero pues esperemos que si nos dan un poquito más de plazo, poderla meter en otro evento en donde pueda ayudarme con más competidoras. En esta competencia pensaba que Lorena Rangel, que es también de México, iba a venir. Y dije, bueno, ahí nos podemos ayudar las dos para poder hacer una buena marca, pero lamentablemente no se presentó y pues me tocó hacer toda la carrera y sí es muy demandante así. Oye, Vero, ¿quién es Verónica? O sea, Verónica. ¿De dónde viene? ¿Con quién entrena? Vengo de Guadalajara, Jalisco. Entreno con Luis Montes León y pues prácticamente tengo toda mi vida entrenando. Empecé en 100 metros, 200, 4, me subí hasta el Milky y hasta ahorita estoy en pruebas de 800 y 1500. ¿Y cómo te vas sintiendo? Muy bien, la verdad siento que estuve mucho tiempo en 100 y 2, que tal vez no eran para mí las pruebas porque quedaba cuarto, quinto a nivel nacional. Entonces, pues no se veían resultados como en el 800 o en el 1500, que pues sí he podido ir a eventos internacionales. Sobre todo que estás rompiendo tus propias expectativas, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Y estereotipos, porque también me dicen, ay, es que tú no eres de esas pruebas. Pero pues, ¿por qué no? No, pues digo, o sea, estar bajita, sí. Eso no implica sí, que claro. A la mayor, o sea, que el tema de la frecuencia, tu paso sea otra. Sí, eso sí, claro que sí. Pues cada quien tiene como que su manera. Obviamente yo tengo que tener más frecuencia, pero pues... Se puede, ¿no? Se exactamente. Puede, sí. ¿Qué fue lo que faltó hoy, Verónica? Porque como comentas, empezaste un poquito rápido y te costó más al final. Sí, yo creo que tal vez empezar un poco más tranquila hubiera estado bien para no... Porque ya en el último 150 ya se va a hacer eterna la recta. Quizá puedes haber empezado un poquito más tranquila para poder tener más para el cierre y que no se subiera tanto el tiempo. Hay que hacer el análisis, pero de momento sí. Así de bote pronto, ¿dónde podrías o cuánto tiempo también de margen tendrías para tratar de dar la marca? No sé si nos puedan dar margen, no sé cómo esté, ya será como cuestión de, pues ya de los encargados. Ajá. Y yo creo que ir a buscar competencias a donde se pueda. A donde haya. Sí, para tratar de buscar la marca, sí, claro. ¿Dentro de México o fuera de México? Yo creo que pues dentro, fuera de lo que... Lo que encuentren primero. Sí, saber qué tal. Perfecto, bien, pues muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, un gran... A pesar de que falta un poquito, pero a final de cuentas el esfuerzo, me parece, es el que también vale la pena reconocer, porque te vimos en esta prueba. Y bueno, pues un mensaje final, que tuvieras algún saludo que quisieras mandar también. Pues claro, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y mi cuñada, que son como mi principal motor. Pues a mi entrenador aquí lo tengo, también agradecerle. Pues a todo mi equipo de entrenamiento y a todos los que siempre pues, me han apoyado, ¿no? A mi marca que me patrocina Top Time. Y pues, me agarraría demasiado. Pero a muchas personas, muchas gracias por apoyarme. Ahí está, entonces, felicidades, Verónica. Y bueno, pues te dejamos también descansar, muchas a gracias. Respirar, a recuperar el aire. Y bueno, pues ahí está este primer lugar, 2:08:14 el tiempo, precisamente. Falta, pero ahí vas. Esperemos que se haga para la próxima, va a ver. Ahí está muy entonces, bien. Verónica. Gracias. Ángel de Jalisco, en estos 800 metros planos en la rama femenil. Así que
Gracias, Verónica. Gracias por estar. Gracias, por este tiempo, por gracias. Tiempo, por supuesto, por el desgaste y el reconocimiento siempre, por el esfuerzo que se hace, porque independientemente del resultado, hay que decirlo, todos y cada uno de los atletas que están presentes en este encuentro selectivo, pues han trabajado de sol a sol, han trabajado, han puesto su esfuerzo, su tiempo, y bueno, pues vale la pena reconocerles a todos y cada uno de ellos lo que han realizado hasta el momento, independientemente de que a lo mejor no se encuentre el resultado deseado, de que a lo mejor las expectativas con las que llegaron a esta competencia no se hayan cumplido a cabalidad. La realidad es que el esfuerzo, el hecho de venir, ¿no?, de trasladarse de otros lugares, de algunos incluso que estudian fuera de México, de otro país, sobre todo en Estados Unidos, pues venir, cumplir con el requisito que se pide, y bueno, pues desde ahí ya el reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Sí, el estar aquí ya es un triunfo. El venir a ser parte de este movimiento, se cumplen todos los propósitos, se cumplen todos los objetivos, porque como bien lo dices, desde levantarte temprano, que ya no es tan fácil, porque tienes que recorrer media ciudad, o tienes que subirte hasta el autobús, o tienes que venir en el taxi para poder cumplir aquí. Yo coincido contigo, todo lo que significa el estar aquí. Sí, sin duda, un esfuerzo inmenso el que hacen estos deportistas. Tenemos ahí el salto triple femenil. Vamos a ver si al ratito hay posibilidad de checar algunos resultados, porque insisto, sí, claro, se ha venido el desarrollo de las competencias del decatlón. Hoy hemos tenido con el decatlón los 110 metros con vallas, el lanzamiento de disco, el salto con garrocha que terminó hace algunos instantes. Todavía falta en el decatlón el lanzamiento de jabalina y los 1500 metros planos, que me parece que con esa prueba, bueno, pues vamos a dar cierre definitivo a este encuentro selectivo. Faltan también las últimas pruebas en la pista. Faltan los relevos 4x100 en ambas ramas y los relevos 4x400 mixtos. También van a ser muy interesantes lo que podamos ver justamente en estas pruebas, porque aquí, bueno, pues el esfuerzo ya no es tan individual. Así obviamente es. Hay que trabajar en equipo. Hay que ver la preparación que han tenido cada uno de los integrantes de estos relevos, y eso es lo que nos va a dar pie entonces para encontrar a los mejores representantes mexicanos en este encuentro selectivo. Insisto, por ahí de 11:25 el relevo 4x100, el relevo 4x100 femenil y el relevo 4x100 varonil por ahí de 11:45 de la mañana, y terminaríamos pista con el relevo 4x400 mixto por ahí de mediodía, 12:05 aproximadamente. A la 1 de la tarde más o menos ya le estaremos diciendo adiós a este encuentro selectivo, con muchísimo nivel, con muchos atletas que a eso vinieron, a dar su mejor esfuerzo, a dar el extra para ser parte de esta delegación mexicana que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en su paso al Campeonato Mundial de Atletismo y con cierre en lo que será el año competitivo para muchos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Todavía pues nos queda mucho calendario por adelante, esto es apenas, no vamos ni a la mitad del programa internacional, nacional tampoco, por supuesto, todavía falta que se dispute el Campeonato Nacional de Atletismo, si no mal recuerdo está proyectado para julio, después de los Juegos Centroamericanos, y será en la ciudad de Puebla. Así es, Mauricio, en Puebla, y bueno, toma, se nos cayó. Al final, yo creo que nos esperan eventos todavía muy interesantes, que darán como resultado el poder pues seguir viendo el nivel, el desarrollo de cada una de las disciplinas deportivas en las que están pues participando los atletas mexicanos. Entonces, pues estaremos todavía muy pendientes, Luis, Mauricio, ya el profesor Vidaurri se ha retirado, pero en verdad, qué agasajo platicar con él a lo largo de estos días. Sí, vamos a esperar ahorita unos instantes más, nos vamos a dejar con imágenes del salto,
el salto con garrocha, que todavía continúa en estos instantes. Parece que ya terminó el salto triple, pero bueno, los dejamos unos instantes más, vamos a ir a una pausa también en unos momentos, los dejamos con algo también de imagen del salto con garrocha. Vamos a tratar de recuperar información acerca de estas pruebas de campo para, bueno, tratar de llevarles los resultados, ¿no? Cómo va el desempeño de los atletas hasta este momento. Vamos a una pausa y regresamos aquí en este encuentro selectivo.
Y bueno, pues continuamos aquí con las actividades de este evento selectivo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, nos acompaña esta mañana María Fernanda. Ella acaba de terminar su participación en lo que ha sido el salto de longitud. Salto triple. Ah, es que ya traemos circo de muchas pistas. Sí, claro. Y al final, Mari, pues, ¿con qué sabor te quedas? 12 metros con 95. La verdad, muy contenta, muy extasiada. Sinceramente, venía con una marca de 12.47. Ajá. Y salto tras salto, PB. Sinceramente, estoy muy feliz. Esto habla de que has asimilado extraordinariamente bien el entrenamiento. Sí, vengo de una lesión de la tibial posterior. Ajá. Y sinceramente, ha sido muy difícil entrenar y como que he estado agarrando ya más confianza, me sentí muy bien. La pregunta obligada es, ¿en dónde entrenas y con quién? A mi entrenador, le dicen tacles, Luis Antonio López Ramírez. Okay. Y entrenó en Nayarit, en Santa Teresita. Santa Teresita. Oye, Nayarit se diversifica entre algunos velocistas, sí, pero sobre todo tiene buenos atletas en los temas de campo, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Después de esto, ¿qué pasa? ¿Das marca para Centroamericanos? ¿Todavía te falta ratificar? La marca sí está en 13.80, me parece. Sí. Creo que sí. Sí, no me recuerdo en este momento. Sí, creo que sí, por ahí anda. Ajá. Pero pues, no sé. Sinceramente, no tengo conocimiento sobre eso. Uh-huh. Pero vamos, el tema es seguir buscando, seguir, claro, trabajando, seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Ahora sí, como dicen, los deberes, ¿no? Sí, claro, claro que sí. ¿Vendrías o tendrías otro evento? Pues creo que en 2 semanas tengo mi macro nacional. Okay. No, macro regional, perdón. Regional, sí. Sí, regional. Ya es la competencia más próxima que tengo. ¿Y posteriormente a qué aspirarías ya a lo largo de este año? Pues ahorita Panamericanos. Ir al selectivo de Panamericanos y dar marca. O sea, si no se da El Salvador, ir a Santiago de Chile. Sí. Está más rudo, ¿no? Sí, pero a darle. No, pues no queda de otro. O sea, tú misma te pones los límites. Sí, exactamente. Muy bien, Mari. Pues, ¿algo que le quiero decir a la familia? Ay, los quiero mucho. Muchas gracias por apoyarme. También a mi entrenador se lo agradezco mucho, a mis papás, a mi familia y a mis amigos. Muchas gracias. Pues lo importante es eso, seguir, sí, con el apoyo de tu familia y seguir creciendo en lo que yo diría, no te gusta, adoras. Claro que sí. Sí. Muy bien, pues María Fernanda de Nayarit hoy nos acompañó aquí y bueno, pues a seguirle, no queda otra. Continuamos con más de este evento selectivo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Salvador 2023.
Pues estamos de regreso en la actividad de lo que será el 4x100. Hay nada más un equipo representativo, el cual, bueno, pues estará buscando acercarse para dar marca de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí está el disparo. Comienza su trayecto en estos primeros 100 metros. Aquí estamos viendo ya a esta atleta. Un ritmo fuerte, Mauricio, el que alcanzamos a observar. Hace el relevo Cecilia Tamayo. Precisamente ahí está desarrollando los próximos 100 metros para hacer el relevo. Un relevo mixto, definitivamente. Bueno, con atletas de otros equipos. Muy rápido. Sí, están desarrollando 32 segundos y ya vienen en la curva. Viene tomando la última, el último relevo y aquí está. Aquí está, va a pasar frente prácticamente a nosotros. Vamos a ver en qué tiempo estará cerrando. 45, sí, muy buen tiempo, ¿no? Sobre 45. Sí, 45 arribita. Y bueno, habrá que conocer el criterio de selección, si tienen la oportunidad de clasificarse. 45-70. No está mal. No está nada mal. De hecho, corrieron muy rápido. Sí. En un momento vamos a ver, bueno, estamos viendo nuevamente la repetición. Vea usted cómo tomó precisamente esta curva. Salió con pues la suficiente potencia para hacer el relevo ahí con Cecilia Tamayo, que en este evento ha ganado en 100 y en 200 metros. Aquí vemos a el orgullo guanajuatense, el expreso guanajuatense leonés, para posteriormente hacer el cambio con este relevo. Qué rápido han hecho los cambios en cada una de las pruebas. Oye, los cambios muy bien. ¿Sí? Los tiempos de arranque, los tiempos de entrega y arranque, muy bien. Y bien, ¿eh? Sí, claro. Vamos a ver, ya ves que la misma Cecilia Tamayo nos comentaba aquí que pues iban a observar a ver si había, qué era lo que, si había la oportunidad de correrlo, y lo corrieron de manera mixta distintas integrantes. En un momento, déjame preguntar en la mesa, Mau, a ver cuál es el criterio, tiempo, ¿no? El criterio. El tiempo ya vimos 45. No, el tiempo de clasificación, porque acuérdate que son las dos vías. Exacto. La vía ranking y la vía de las marcas. ¿No? Tiempos, porque marcas es lo concerniente a lo que son pruebas de campo. Y en tiempos, por eso dice tiempos y marcas. Bueno, hay que esperar a que nos digan cuál es el criterio. Por lo pronto, seguimos aquí con la actividad ya en la recta final de esta tercera jornada, en la que se arrojará completamente a la delegación de atletismo, precisamente de pista y campo, que acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su camino al Campeonato Mundial de Atletismo, que se empalma con el inicio o parte del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, no habrá mucha opción para quienes, al menos en pruebas de fondo, tengan una recuperación y puedan continuar. En este caso será, no sé, la caminata, las pruebas de caminata de 20 y 35 kilómetros, el maratón, 10.000 metros, medio maratón, quienes tendrán que decidir si son Juegos Centroamericanos o Campeonato Mundial de Atletismo. Para lo que son pruebas de velocidad hay tiempo de recuperación, pero no así con las pruebas de fondo. Entonces, muchos de estos atletas tendrán que decidir si podrán participar, si se arriesgan a competir, o si deciden competir, mejor dicho, en Juegos Centroamericanos o Campeonato Mundial. Y bueno, ahí vemos la continuación de este programa, que
tuvo un total de 20 finales y que cerrará precisamente con este relevo y posteriormente con los 1500 metros planos de la prueba de decatlón, una de las competencias más largas de estos días y con el que precisamente se dará el cerrojazo perdón, a este campeonato, a este evento clasificatorio convocado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Y bueno, hay que hablar un poco también de lo que ha sido estas excelentes instalaciones, instalaciones de primer nivel. León tuvo, más bien Guanajuato tuvo un evento previo también nacional, el campo, el de Campo Traviesa fue parte de esta plataforma de la Administración del Deporte en Guanajuato que solicitó a la Federación Mexicana de Atletismo la sede de este selectivo. En aquella ocasión también a través de esta plataforma, a través de este canal de XT, les llevamos todos los detalles de lo que fue el evento nacional. Y bueno, pues en aquel tiempo fue también selectivo rumbo al Campeonato Mundial de Campo Traviesa y hoy regresamos para presenciar los tres días de actividades de este selectivo nacional. Lo que sí les podemos adelantar es que habrá más de 20 atletas, entre 20 y 40 atletas, máximo 45 tal vez, quienes integrarán esta delegación mexicana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero bueno, solamente habrá que esperar a que el presidente de la Federación Mexicana, Antonio Lozano, nos confirme o nos ratifique esta información. ¿Cuántos atletas se han subido al avión hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Y bueno, mientras tanto, nuestro compañero Edgar Mendoza asiste con el área técnica de la Federación Mexicana. Ahí vemos al profesor Paulín y Daniel haciendo las gestiones para tener a tiempo toda la información, información oportuna que les tenemos a través de esta multiplataforma, de esta plataforma en la que hemos llevado hacia ustedes, a todo nuestro público, lo que ha sido el desarrollo de los tres días de competencia del selectivo para la delegación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La pista y el campo del Macrocentro Deportivo León 1 recibió con mucho gusto a todos los integrantes de las delegaciones prácticamente de todo el país, clubes del país, que se dieron cita en este certamen. Y bueno, ya en unos instantes más estará por aquí nuestro compañero Edgar Mendoza con la información completa. Le damos la bienvenida a Edgar. ¿Cómo te fue, Edgar? Nombre de maravilla. No, estaba checando y precisamente este relevo 4x100 que se llevó a cabo, que estuvo conformado con Yatsiri y Alejandra Torales, que fue quien abrió, seguida de Cecilia Tamayo Garza, luego vino Paloma Morales y al final Yareli Valdivia, pues ellas han hecho, digamos, una especie como de experimento. Hicieron una prueba para ver, bueno, cómo se acoplan. Yo he visto que se acoplan bien, pero la realidad es que el objetivo de este relevo era verlas, una y dos. La única que está con clasificación a estos juegos, pues es Cecilia Tamayo. Y Tamayo, pues al final de cuentas, al estar clasificada, pues es la única. El resto, tanto Yatsiri, Alejandra Torales, como Paloma Morales, además de Yareli Valdivia, pues no tienen, en este caso, todavía registro, no tienen marca para participar. Y de esta manera, bueno, tendrán que esperar. Pero yo creo que en términos de observancia, en términos de poder cuantificar cómo pueden correr,
pues ha sido un experimento por demás importante, es lo que ha pasado. El relevo varonil no va a haber, y bueno, pues ya nada más estamos cerrando prácticamente con la actividad del decatlón. Terminado ya la prueba de salto con garrocha, ya se está preparando todo para que venga la novena competencia del decatlón, lanzamiento de jabalina. Tendremos a competidores de Baja California, Guanajuato, Ciudad de México, El Salvador, con Jafet Juárez de Baja California, Luis Gabriel Madrazo de Guanajuato, los capitalinos Julio Antón Aguilar, Kevin Orlando Escoto, el salvadoreño Esteban Ibáñez y el capitalino Iván Escoto. Bueno, pues esperaremos a que tomen la jabalina en lo que será la novena prueba de este evento, y cerraremos, mi querido Edgar, con el decatlón en los 1500 metros planos. Ya acercamos. Sí, y con eso, bueno, pues estaremos dando el colofón a este evento deportivo hoy celebrado aquí en este en esta macropista aquí en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este final, este cierre con 20 pruebas que se llevaron a cabo, algunas de ellas clasificatorias? Yo creo que de verdad muy interesante, hemos podido conocer y seguir disfrutando de las capacidades de muchos de nuestros deportistas mexicanos, que de verdad muchos están saliendo de la etapa juvenil a mayor, y el resultado de ello es de que estamos encontrando atletas que están entrando a esa etapa de consolidación, están dando el paso hacia adelante para seguir con ello, pues dando resultados, ¿no? Fíjate que cuando terminó los 800 metros, fuimos a hablar con Tonatiuh López. ¿Qué te dice el Tona? Fíjate que el tema de preparación será fundamental. Ya le dio a su primer objetivo, que era conseguir el boleto hacia los Juegos Centroamericanos, pero eso es parte de un camino muy largo que él tendrá en busca de dar la marca a los Juegos, al Campeonato Mundial de Atletismo. Él tiene fija la meta de estar en un top y seguramente lo va a lograr. Pues mira, el tema con Tonatiuh, que es un atleta de amplia gama, que el resultado de ello es que la próxima semana estará yendo a Estados Unidos. Sigue siendo un evento de gran nivel. En Estados Unidos tendrá un par de competencias más. Y entonces él continúa, o sea, va dosificando de tal forma la carga que bueno, pues tiene que entrar, tú recordarás, entran en ritmo para pues ya llegar al evento fundamental, o sea, tratar de alcanzar el 100, el 90% en ese evento, volver a descender para volver a llegar al otro pico, que es el que los termina, al final de cuentas,
ubicados, ¿no? Mira, estamos viendo en pantalla ahí, pues, lo que fue los 800 metros y con ello, bueno, seguimos disfrutando de lo que ha sido, pues, una competencia con un atleta elite, definitivamente. Oye, hay que recordarle al público, a la gente, a quienes nos siguen a través de esta multiplataforma, el nivel competitivo de muchos de los atletas olímpicos, como el caso de Laura Galván, ¿no? De medallistas mundiales, como el caso de este chico, Valente Mendoza. Valente Mendoza, quien fue, claro, medallista de oro en el campeonato mundial, Juegos Mundiales Universitarios, la Universidad Mundial, en Nápoles, Italia, ¿no? La misma Paola Morán, que fue medallista también en ese evento. Y así podemos ir detallando de cuántos atletas de élite han tenido participación en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales, de las diversas categorías, ¿no? Y que hoy vienen a consolidar su trabajo aquí. Así es, y bueno, aquí es una meta, al final es una meta en la cual los chavos, pues, están entregados al desarrollo, y el objetivo, pues, en un año tan apretado, donde además de tus compromisos y tus parámetros competitivos en el país, están los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, pues hay mucho en juego. Pero ojo, hubo atletas, por ejemplo, que nos decían, ok, no voy al Centroamericano, pero aspiro a entrar a los Juegos Panamericanos, y si entro a Panamericanos, ahí puedo dar marca para Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, se pone muy interesante. A lo mejor no es una baraja muy amplia en opciones, pero sí son eventos muy puntuales que te dan la calificación a lo que quieres. O en Juegos Centroamericanos puedes dar marca para Panamericanos. Sí. ¿No? O sea, por eso los deportistas de todas las disciplinas están viendo la apuesta que tendrán ante la disyuntiva de tener Juegos Panamericanos por un lado y Campeonato Mundial por el otro, pegados en las mismas fechas. Sí, son básicamente pegados, o sea, son semanas lo que marcan la diferencia. Y no es solamente el caso de México, es el caso de muchos países de América Latina que tendrán que decidir, ¿no? Y bueno, pues mientras esto sucede, digamos, salud con E pura. No seas sangrón, señor. Tenías que salir con una mauriciada. Dice, no, digamos, salud con E pura. Exacto. No, hombre, le están pagando su comercial a este hombre. Pero bueno. No, lo que sí, que este evento se ha podido llevar a cabo gracias, en primera instancia, al COMUDE, aquí en León, Guanajuato, a precisamente el municipio de esta ciudad. Por supuesto, a todos los patrocinadores que han hecho posible el que se pueda celebrar todo este evento deportivo, y por supuesto la organización de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Sí, ojalá y muy pronto el estado pueda contar con más eventos como este, ¿no? Ojalá y fueran cada mes. No, hombre, así, o sea, que fueran en lugares tan complicados como en Guanajuato, ¿no? ¿Pero por qué complicados? Sí, ahí no puedes decir a qué museo vas, a qué hotel puedes ir, a qué alberca. O sea, es complicado decidir qué vas a hacer en Guanajuato. Hijo de... ¿No? Al festival... Eres un pillo, al festival del globo. No, o sea... A ver a las momias de Guanajuato. Sí, sí, sí. Ir sí, a Silao. Ir a la zona serrana de la Sierra de Santa Rosa, pegarte a Dolores Hidalgo, pegarte a San Miguel de Allende. ¿Ya ves entonces que sí es complicado? Sí, es muy complicado, sí, no. Tienes razón. No, la verdad es que
de turismo deportivo es, ofrece muchas, muchas alternativas. Sí, demasiadas. Y esto pues habla bastante bien de lo que es nuestro México. México, un país con una diversidad cultural increíble, y eso vale... Al Cerro del Cubilete. Al Cerro del Cubilete, exactamente. Y bueno, pues por ahí aquella canción de José Alfredo, ¿no? Por los caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato. No, caminos de Michoacán. No, de sí, Guanajuato. No, caminos de Michoacán. Son, no, de Guanajuato. Ya lo sé. Ah, entonces, son los dos. No, estás bien... ¿Qué se hace con este hombre? No puede ser. Y pueblos que voy pasando, ¿no? No, vete a Michoacán, ándale. No, es ofrecer una gran oferta, no solo deportiva, sino también una oferta cultural. Y es que el tema, dijo el maestro José Alfredo Jiménez, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Gracias. No. Ah, no, ese es el... ¿Cómo dijo? Es ¿no? Luis Miguel. No vale nada la vida no vale nada. ¿No? ¿Por eso vivías gratis antes aquí? ¿Vivías gratis antes aquí? Sí, porque aquí la vida no valía nada. No, qué tonto estás, de verdad. No, por eso todo mundo era obeso, porque comían gratis. No es cierto, no eran obesos. No eran obesos nosotros, que no hacemos nada. Claro, Ahorita, porque en su momento hemos hecho cualquier cantidad de deporte. Así es. Y por eso le pedimos a la gente que no se vaya. Todavía tenemos dos competencias de altísimo nivel, con el cual vamos a cerrar este programa que les ofreció la multiplataforma de XT, tal y como sucedió en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa, en el selectivo que se desarrolló también en la entidad. Y la verdad es que han sido 3 días muy intensos. Bastante intensos, llenos de emoción y todo. Pues no sé qué diga la producción, nos quedamos en algún punto. O vamos a hacer una pausa, lo dejamos ahí en ¿cómo, una imagen. ¿Cómo se llaman las tortas de chicharrón con...? Sí. Vamos por una guacamaya. No, de veras, tengo a este ya hambriento. Ya volvemos en un momento.